Hola amigos, buenas tardes, amigos y colegas y todo asistente que esté prendido acá a las jornadas patagónicas de la AMR. Quiero hacerles recordar que van a ser, todos ustedes son bienvenidos a estas primeras jornadas virtuales, pero aún así se viene festejando hace 19 veces que venimos festejando las jornadas patagónicas, casi sin falta en los últimos 19 años. Yo soy Ignacio Saber, vocal de la región patagónica de la AMR, y en conjunto con Luján Rolando y Laura Bustamante hicimos un gran equipo para armar estas jornadas virtuales patagónicas, lo cual es un gusto enorme haber trabajado junto al lado de ellas. Estas jornadas van a ser distintas a las que hemos tenido las presenciales y vamos a, ya ustedes ya todos conocen cómo van a ser el organigrama de por días, por diferentes temas, distribuido por dos temas por día. Y el día de hoy vamos a arrancar con dos temas especiales, que es asma y apneas obstructivas del sueño. La organización de esta sección o este apartado de hoy va a haber un caso clínico como disparador de preguntas, una presentación relacionada al caso clínico sobre la evidencia científica que hay hasta el momento, y vamos a tener luego 15 minutos de preguntas. Estas preguntas tienen que estar van a tener que ser realizadas en el ítem o en la pestaña de preguntas, así nosotros la podemos leer y podemos entregársela al speaker y al experto para que estas sean respondidas. Si está hecha en el chat, posiblemente no sean leídas, y eso es un punto clave para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Entonces, hoy vamos a arrancar con el tema de asma. Vamos a empezar con Sabrina Fernández, que es neumonóloga del Hospital Isola de la ciudad de Puerto Madryn, fue vocal de la AMR, y damos comienzo a Sabrina. Adelante, Sabrina. Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Fernández Sabrina, neumonóloga de Puerto Madryn. Vamos a dar inicio a las jornadas patagónicas de la AMR, esta vez de manera virtual, primeras jornadas virtuales. Espero que la próxima podamos tener la posibilidad de vernos nuevamente. En mi caso vamos a presentar un caso clínico de asma en contexto de COVID. En realidad es un caso bastante reciente. Es una paciente femenina de 28 años, empleada administrativa, refiere que nunca fumó, es obesa, y que en la infancia fue tratada por un asma con vacunas y con beta 2 más corticoide inhalado, con un alergista. Ella no es de la ciudad, viene de Bahía Blanca, pero refiere que no era totalmente adherente con el tratamiento y que no termina de hacer su tratamiento, sino que en la medida que se fue sintiendo un poco mejor, dejó de ir a la consulta. Actualmente está medicada con salmeterol, fluticasona, cada 12 horas, 500, y Montelukast de 10. También es no adherente al tratamiento, su asma está mal controlada, utiliza el salbutamol a demanda todos los días. Ella consulta telefónicamente refiriendo disnea clase funcional 3-4, tos seca, broncoespasmos, equivalentes febriles de 48 horas. Refiere temblor fino, palpitaciones y cefalea, y que ha estado usando el salbutamol cada una hora en las últimas 18 horas. Niega contacto con casos de COVID confirmados porque, como les decía, es un caso bastante reciente y, dadas las circunstancias y el contexto de nuestra ciudad, decidimos telefónicamente redirigirla a la guardia del hospital por el sector de casos sospechosos para que sea evaluada por guardia. En la guardia la paciente está lúcida, vigil, visiblemente taquipneica, agotada, con una tensión de 120-90, una frecuencia cardíaca de 130, 38 respiraciones por minuto, saturando 94% aire ambiente y temperatura 37 grados. En el examen físico se objetivan sibilancias bilaterales, utilización de músculos accesorios, accesos de tos seca o presión torácica, mientras que el resto del examen físico es normal. Para rescatar del examen de sangre, en los gases tenemos una PO2 de 66, PCO2 de 28,
un pH de 7,46, bicarbonato de 22, un sodio de 129 y un potasio de 3. 5.600 glóbulos blancos con 53% de neutrófilos segmentados, una hemoglobina de 14,5 y hematocrito 44%. La radiografía de tórax es tomada en la guardia. Como es un caso sospechoso, es con el equipo portátil, la paciente está acostada, no es la mejor toma que podemos tener, pero igualmente se objetiva un aumento de la trama bilateral con infiltrados retículos algodonosos bilaterales y sin signos aparentes de una consolidación. Bueno, en cuanto al tratamiento y la discusión del caso, vamos a hablarlo más tarde. Esperamos ahora la presentación del doctor Abuset para que entremos un poquito más en tema sobre qué hacer con este tipo de pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sabrina. Me hizo ya la introducción del próximo caso. Creo que, como comentario inicial, son casos clínicos de pacientes respiratorios con patología aguda, viral, que es la nueva moda que tenemos desde COVID entre los neumonólogos. Y para el próximo disertante es nuestro querido Roberto Bouzet, el turco, conocido como el turco, neumonólogo de la ciudad de ay, no me está saliendo el nombre, de Comodoro de Rivadavia, ahí está, y próximo tesorero de la comisión directiva de la AMR. Gracias, Turco, y adelante. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a Nacho y a Luján por la organización de las 19 jornadas patagónicas y también agradecerle por darme la participación en ellas. Mi charla va a tratar sobre el monitoreo de un paciente con crisis asmática cuando internamos. Voy a hablar sobre la definición, fisiopatología, prevalencia y mortalidad, clasificación, evaluación y manejo en la emergencia, decisión clave si le damos el alta u hospitalizamos un paciente, y también voy a aprovechar la oportunidad para hablar sobre la relación del COVID y el asma. Respecto a la definición, el asma es un síndrome que incluye diversos fenotipos que comparten manifestaciones clínicas similares pero de etiología diferente. Clásicamente se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, caracterizada por episodios recurrentes de falta de aire, sensación de pecho cerrado u oprimido, sibilancia o tos, asociados con obstrucción al flujo aéreo de un grado variable de hiperreactividad de las mismas a estímulos endógenos o exógenos. Puede ser total o parcialmente reversible, ya sea espontáneamente o por acción médica. Entonces, estamos hablando de asma, que es una enfermedad compleja, heterogénea, multifactorial, con amplio espectro de manifestaciones clínicas, que puede estar asociada a otras enfermedades alérgicas, por ejemplo, que tienen aspectos medibles para medir fenotipos, como las IgE o eosinófilos, test cutáneo, etc., que está asociado a factores genéticos y que tiene relación con los polutos ambientales, y que los mecanismos fisiopatológicos pueden ser múltiples. Entonces, estamos hablando de un asma o también vemos varias asmas. Por todo esto, todos los pacientes asmáticos tienen riesgo de sufrir una crisis de asma aguda en el curso de su vida que puede llegar a ser fatal. La severidad de las exacerbaciones puede variar entre una crisis leve hasta un asma potencialmente fatal, estando la mortalidad vinculada a una inadecuada valoración de la severidad del paciente, lo que trae como consecuencia un tratamiento inadecuado en la emergencia y, por supuesto, un retraso a su ingreso hospitalario.
respecto a la fisiopatología, los factores que pueden desencadenar una crisis de asma son la exposición a los alérgenos, la polución del ambiente, las infecciones respiratorias, principalmente virales, y la respuesta a estos estímulos se puede manifestar mediante la inflamación de la vía aérea, el espasmo del músculo liso o ambos mecanismos simultáneamente. El estrechamiento progresivo de esa vía aérea a nivel de los bronquiolos respiratorios constituye el factor fundamental de la exacerbación asmática y conduce a un aumento de la resistencia al flujo aéreo, a una hiperinsuflación pulmonar y a una disminución del BQ. Respecto a la fisiopatología de la crisis asmática, existen dos tipos. La tipo 1, que es de evolución lenta, ya que el factor predominante es la inflamación de la vía aérea, el deterioro clínico funcional es lento y progresivo, puede ser en horas, días y semanas. Es el más prevalente, es el que más frecuentemente vemos en la guardia, en 80-90% de las veces. Usualmente la producen las infecciones respiratorias y tiene una respuesta lenta al tratamiento. La crisis asmática tipo 2 es de evolución más rápida, también se llama asma fíctica o hiperaguda, aparece a las 3 o 6 horas y predomina el broncoespasmo. La prevalencia es el 10 a 20% y la producen los alergenos, el ejercicio, el estrés psicosocial y tiene respuesta rápida al tratamiento. Respecto a la clasificación del asma, es una clasificación sencilla que en base a la disnea, a las crisis nocturnas, al pico flujo respiratorio y se clasifica en intermitente, puede ser persistente y dentro de la persistente estará persistente leve, moderada y grave. Respecto a la prevalencia y mortalidad, quiero mostrarle que en la Argentina, en el 2018, las muertes totales por enfermedades del sistema respiratorio y por asma, en el 2018 hubo 3.336.823 muertes totales, de causas definidas 314.952 y de causas respiratorias 61.668. Por asma fueron 382. Si utilizamos el porcentaje de muertes por asma sobre el total de las causas definidas, es el 0,12%, pero si lo tomamos sobre el total de las causas respiratorias, es el 0,62%. Algunos datos de estas crisis que pasó con el asma bronquial en nuestros adultos: 66% de los asmáticos entre 20 y 44 años tuvieron más de una crisis al año, 20.000 hospitalizaciones por año, 55% de las crisis asmáticas tuvieron consultas en las salas de emergencia y recordamos la muerte 382 en el año. Este es un gráfico que muestra la mortalidad por asma en los pacientes entre 5 a 39 años por grupo de edad y sexo en cada 100.000 habitantes y vemos que la tasa de mortalidad va aumentando de acuerdo a la edad, cuando aumenta la edad, pero también hay un dato relevante que se ha presentado mayor muerte en las mujeres que en los varones. Lo mismo pasa en este gráfico también del 2018, donde muestra la tasa de mortalidad por edad y sexo. Vemos que en los menores de 40 años es menos frecuente, pero a medida que va aumentando entre los 40 y 74 años la mortalidad pasa de 0,16 a 1,14, mayor frecuencia en las mujeres y si tiene 75 años o más, la tasa se eleva a un 8,07%, también mayor incidencia de mortalidad en las mujeres. Otro dato a tener en cuenta, también todo esto son datos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Vemos que muchos asmáticos no tuvieron atención médica, un total del 3,1% de todos los pacientes. Y también tenemos un porcentaje
importante, casi un 30% de asmáticos que no tienen una atención en una institución. Mueren fuera de las instituciones casi un 30% de los pacientes. Esto es un dato bastante a tener en cuenta y alarmante, por cierto. A partir de 2015, la tasa de mortalidad en las mujeres está aumentando. Si nos comparamos con España, nosotros tuvimos 382 muertes. En ese mismo año, España tuvo 1.111 muertes por asma en su país. Entrando un poquito en el tratamiento, tenemos varias guías. Una de las más usadas es el GINA, que la divide por pasos o escalones. Lo importante es que desde hace un tiempo ya el GINA está utilizando los corticoides inhalados desde el escalón número 1, que es uno de los pilares en el tratamiento del asma. Pero a pesar de que tenemos las guías, que tenemos todas las recomendaciones, los pacientes dependen excesivamente del broncodilatador de acción corta. Muchos pacientes aumentan el uso del broncodilatador de acción corta en respuesta a los síntomas y con el tiempo terminan reemplazando su tratamiento antiinflamatorio por estos broncodilatadores de acción corta. Acá tenemos un porcentaje de los pacientes que usa SABA de acuerdo a la clasificación de asma. En la leve intermitente, vemos que el 50% de los pacientes usa más el broncodilatador de acción corta, en la leve persistente 74%, en la severa 75%, y utilizan cada vez menos el corticoide inhalado, y ese exceso de confianza deja a los pacientes en riesgo de ataques de asma prevenible. Un paciente que utiliza 3 SABAs al año siente falta de aire entre 300 y 600 veces durante todo el año y multiplica por 2 su riesgo de sufrir una exacerbación severa. Quiero decirle que hay muchos pacientes que utilizan más de 3 SABAs al año, y lo cual pone en riesgo su vida. El alto uso de SABA está asociado a los efectos clínicos adversos. Como les mencioné, el uso de 3 o más unidades por año pone un alto riesgo de vida, pero hay pacientes que usan un SABA por mes, o sea 12 al año, lo cual lleva a un alto riesgo de vida. La prescripción excesiva de esos broncodilatadores de acción corta como monoterapia, como rescatador, son muy riesgosos para el paciente, ya que existe una prescripción insuficiente de la medicación antiinflamatoria. 39% de los pacientes que usaron más de 12 inhaladores de SABA en el año previo a su muerte tuvieron crisis asmáticas graves. Menos del 38% de los pacientes usaron menos de 4 inhaladores antiinflamatorios en el año previo a su muerte, y 77% no tenían un plan de acción. Varias definiciones dentro del asma. Está el asma no controlado, que es aquel que tiene escaso control de los síntomas, con exacerbaciones frecuentes, más de 2 por año, y que requiere corticoides sistémicos. También está el asma de difícil tratamiento, aquel que no está controlado, que está dentro de los escalones 4 a 5 según GINA, y que requieren altas dosis de corticoides inhalados o sistémicos para el mantenimiento. Y también el asma grave. El asma grave es el subgrupo de pacientes con asma de difícil tratamiento, con dosis de drogas al máximo y factores desencadenantes extrínsecos, y el asma sería como un asma grave refractaria. Afortunadamente, estos pacientes son los menores, el 3.7 de todos los asmáticos. La CEPAR, en su consenso, define al asma grave como aquella que requiere múltiples fármacos y a altas dosis para mantener el control, escalones 5 y 6 de la guía española y 5 del GINA, o aquella que permanece mal controlada a pesar de los escalones de tratamiento.
Muchos pacientes, el mal control se debe a un inadecuado cumplimiento terapéutico o a comorbilidades como rinosinusitis u obesidad. La ERS, junto con la ATS, considera que la definición de asma grave debería reservarse para aquellos pacientes con asma refractario y para aquellos con una respuesta incompleta al tratamiento de las comorbilidades. Les mencionaba, la ERS junto con la ATS definen al asma grave el que tiene pobre control de sus síntomas, con un ACQ menos de 1.5, un ACT menos de 20, que tiene frecuentes exacerbaciones, que esas exacerbaciones son muy importantes y que tienen una hospitalización o un ingreso a la unidad de cuidados intensivos o que fueron respirados y que por supuesto tienen una limitación importante al flujo aéreo. Este es el GINA, entonces dijimos que el asma grave está dentro de los pacientes que, a pesar de estar en el escalón 5, continúan con los síntomas y no mejoran su enfermedad. Entonces, vamos a ir resumiendo algunas cosas de la crisis en el asma. Vemos que es altamente prevalente, es heterogénea, se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, se caracteriza fisiopatológicamente por una hiperreactividad, tiene síntomas variables y las agudizaciones, como vimos, son frecuentes. Tenemos signos clínicos y grados de severidad perfectamente estudiados, perfectamente controlados, donde vemos la crisis que puede ser leve, moderada, grave y con riesgo de vida. Acá vamos a tener en cuenta la disnea, cómo está el habla, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, si usa o no los músculos accesorios y las sibilancias. Ahora vamos a ir viéndolo en los distintos estadios. Pero quiero mencionar dos elementos que no deben faltar en una guardia y que habitualmente siguen faltando. Son el pico flujo expiratorio, que nos da en ese momento el grado de obstrucción al flujo aéreo que tiene el paciente, y un oxímetro de pulso. Son dos elementos que nos da una información muy útil y precisa del paciente en una crisis asmática. Son elementos que no deberían faltar en una guardia de cualquier lugar del mundo. Esto es entre el 2010 y 2015 en Estados Unidos, que es lo que pasó. Del 100% de las crisis asmáticas, únicamente el 10% fueron hospitalizadas. Dentro de ese 10% que fueron hospitalizadas, 87% fueron a una sala común y un 13% a la unidad de cuidados intensivos. Del total, el 1.20% de las crisis asmáticas terminaron en la unidad de cuidados intensivos. Ya entrando en el tratamiento de la crisis, se basa en tres pilares: los broncodilatadores, los corticoides y el oxígeno. Los broncodilatadores, el beta-2 de acción rápida, inhalatoria, y también tenemos el salbutamol y la combinación de salbutamol con ipratropio. Acá vemos claramente la diferencia entre ambos, tanto en el pico flujo como en la espirometría, y vemos que existe una importante diferencia entre el broncodilatador solo, el salbutamol solo, contra el salbutamol unido al ipratropio, que es mucho más efectivo y más importante. Los corticoides pueden ser utilizados por vía oral, vía endovenosa, intramuscular. Recuerden que el comienzo de acción siempre es entre las 4 a 6 horas. Acá vemos un corte donde un bronquio no hay tratamiento antiinflamatorio, hay células inflamadas, el músculo liso está contraído, hay una capa muscular, un mosco espeso. En cambio, con los corticoides, la capa, hay menos inflamación de la vía aérea, hay menos eosinófilos, el músculo liso está relajado, el corticoide acelera la resolución de la crisis y también evita las recaídas.
Hay una diferencia entre la inhalación de los esteroides, que actúa a nivel local, con los eosinófilos a nivel local. En cambio, los corticoides sistémicos también, aparte de actuar localmente, actúan en los eosinófilos periféricos de la sangre y también en la maduración de los eosinófilos en la médula ósea. Ya en el tratamiento farmacológico inicial de la crisis leve, es un paciente que no tiene signos clínicos de severidad, el pico flujo más del 70% con una saturación del 95%, podemos utilizar salbutamol más ipratropio 4 a 10 puff cada 20 minutos con meprednisona, prednisona 40 a 50 miligramos por vía ya en la crisis moderada, ya tenemos mayor cantidad de sibilancias, disnea, taquipnea, el pico flujo está entre 40 y 69%, la saturación 90 y 95%, utilizamos ya el salbutamol más ipratropio, como dijimos, la hidrocortisona, los corticoides ya son, pueden ser endovenosos o pueden ser orales, depende de la gravedad, pero tenemos que mantener una saturación de oxígeno del por arriba del 92%, si es necesario tenemos que utilizar la administración de oxígeno. Ya en la crisis grave, ya tenemos que seguimos con los broncodilatadores, ya los corticoides son endovenosos, ya el paciente tenemos que utilizar oxígeno suplementario, porque es un paciente que tiene palabra entrecortada, la frecuencia cardíaca está en más de 120 latidos por minuto, la respiratoria más de 30, el pico flujo menos de 40% y la saturación, por supuesto, está en menos del 90. Ya acá utilizamos los corticoides inhalatorios, que podemos usar 4 puff cada 15 minutos, su equivalente, y también aparece el sulfato de magnesio 2 gramos con una infusión endovenosa en 20 minutos. Ya el paciente que tiene crisis de riesgo de vida, ya el paciente está bradicárdico, puede tener una respiración paradójica, silencio auscultatorio, somnolencia, hipercapnia, la saturación está siempre por debajo del 90%. Aparte de mantener, tenemos que mantener una saturación de oxígeno al 92%, evaluar la necesidad de soporte ventilatorio. Ese paciente lo tenemos que derivar o ingresarlo a cuidados críticos. Utilizamos siempre los broncodilatadores, los corticoides endovenosos, los corticoides inhalatorios y por supuesto el sulfato de magnesio a la infusión en 20 minutos. Una mención a una paciente embarazada, una crisis de asma en una embarazada. La crisis es una emergencia y hay que tratarla como tal. Tenemos que evaluar la severidad con una severidad muy estricta, asegurar que la saturación sea mayor del 95% para prevenir la hipoxia materna y fetal. Si es necesario, una monitorización del feto, sobre todo en las crisis severas, y el tratamiento debe seguir los mismos algoritmos. Se pueden utilizar los corticoides sistémicos y también el sulfato de magnesio. Mitos y costumbre versus evidencia. La epinefrina se puede utilizar en caso de anafilaxia. El sulfato de magnesio nebulizado también se lo usa. Ahora con la pandemia su uso está muy disminuido. Y también una herramienta que tenemos, que es el BNI, es una opción en la crisis grave resistente al tratamiento, ya que mejora la frecuencia respiratoria y la disnea y mejora la obstrucción. El paciente que lo tratamos por crisis asmática, que viene con una crisis asmática a la guardia, que le indicamos el tratamiento, tiene que seguir siendo evaluado, tiene que tener una evaluación dinámica de 1 a 3 horas, ya que tenemos que evaluar la respuesta del tratamiento. Si el paciente tiene una buena respuesta al tratamiento, la evolución favorable de los síntomas, el pico flujo ha mejorado más del 60%, la saturación es más del 92% respirando aire ambiente, le podemos dar el alta con los corticoides vía oral, la medicación de mantenimiento, medicación de rescate, plan de acción y la consulta de control. Todo esto siempre por escrito y entendido por el paciente. Pero si el paciente tiene en esa evaluación tiene una mala respuesta, está en la persistencia de los síntomas, la saturación está por menos del 92%, es necesario hospitalizar con oxigenoterapia, seguir usando dosis de salbutamol ipratropio, corticoides
endovenoso y por supuesto hacer un control evolutivo pero ya internado. Cuando derivamos a la sala a este paciente, cuando dijimos, cuando tiene una mala respuesta al tratamiento, que continúa con los signos clínicos de obstrucción, la saturación no mejora a pesar del tratamiento, el pico flujo también, cuando el paciente tiene alta probabilidad de recaída, porque tiene un inadecuado acceso a la medicación, eso es un dato muy frecuente, y también a los cuidados médicos, que tuvo consultas recurrentes en los últimos 15 días por distintos motivos, o bien tiene complicaciones como neumotórax o una neumonía. En ese caso tenemos que internarlo en una sala. Pero también podemos internarlo de acuerdo a su deterioro progresivo, a pesar del tratamiento adecuado, en una unidad de cuidados intensivos cuando hay signos de paro respiratorio inminente, el paciente está confuso, somnoliento, tiene una respiración paradojal, hay un silencio ocultatorio, no escuchamos ni una sibilancia, ese es un paciente grave o bien tiene bradicardia o está hipotenso. Las indicaciones de ARM, cuando hay un paro respiratorio, hay trastorno de conciencia severa o bien tiene signos de fatiga muscular. Como les decía, el tratamiento de la crisis no termina en la guardia. Tenemos que darle por escrito las indicaciones para el alta, los corticoides por vía oral, la vía oral, la medicación inhalatoria de mantenimiento, la medicación inhalatoria de rescate. También el GINA acepta el formoterol como posibilidad de medicación inhalatoria de rescate últimamente, pero también puede ser un broncodilatador de acción corta. Un plan de acción por escrito y una consulta de seguimiento y control dentro de las 48 o 72 horas de la crisis por un especialista. Insisto en este tema, porque muchas veces, a pesar de todo este plan por escrito, que le decimos que tiene que seguir la consulta con un especialista, de todos los medicamentos que se le da, tenemos los reingresos o las recaídas. Y eso está asociado a la severidad de crisis, a la adherencia al tratamiento, la capacidad de adquirir la medicación en estos tiempos tan difíciles. La edad es más común en los ancianos que tengan recaídas, sexo femenino, como vimos dentro de los cuadros en nuestro país, las historias de internaciones por asma. El reingreso no es menor, dentro de los 7 días, luego del alta hubo el 1-2%, a los 15 días 20% y a los 30 días el 38% de reingreso de crisis asmáticas en las salas de emergencia de acuerdo al INER. ¿Quiénes son los pacientes de más riesgo? Y el que tiene pobre control de síntomas, el que usa reciente de esteroides y por supuesto el que tiene baja adherencia al tratamiento. ¿Qué hacer en esos pacientes asmáticos reiterados? Bueno, tenemos que indagar, comprender el motivo de la crisis, actuar sobre los factores modificables y las comorbilidades, reforzar la importancia de adherencia a los tratamientos, revisar técnica inhalatoria y el uso de dispositivos, todos sabemos este detalle a tener en cuenta, y por supuesto reorganizar el plan de acción por escrito. Algunas cosas sobre el COVID, la pandemia y el asma. El efecto de la pandemia en los pacientes con asma, ¿qué ocurrió? En un principio se pensaba que los asmáticos eran una gran población de riesgo, ya que la respuesta inmune antiviral en ellos es deficiente y las crisis asmáticas muchas veces están exacerbadas por las infecciones respiratorias, sobre todo los virus. Y este virus ingresa, como todos sabemos, por vía respiratoria. El GINA, en abril de 2020, dijo que bueno, los pacientes tenían que seguir con la medicación, con los corticoides inhalatorios, si eran necesarios también los corticoides orales, que tenían que tener la asistencia médica y evitar en lo posible las nebulizaciones, ya que diseminaban el virus. Lo mismo pasó con la espirometría, salvo que tenga el personal que lo realice, un equipo de protección personal adecuado, están contraindicadas ya que diseminan mucho el virus.
Pero vemos que la prevalencia de los asmáticos, de la crisis asmática, no fue influenciada por esta pandemia. En China, en Wuhan, fueron 2.4%, en Italia menos de 3%, en Estados Unidos un 9%, un poco mayor. Otros datos, donde vemos que China, estos son unos datos un poco más actualizados, 6.4%, en Italia 6.1%, en Australia casi el 14% de prevalencia de asma en la población general. Estos son otros datos de Estados Unidos, en donde vemos que según las áreas también tuvieron una, un leve aumento de prevalencia de asma en la pandemia. Lo que sí se vio, y esto es lo importante, es que la evolución de los asmáticos varió de acuerdo a si tenía o no comorbilidades presentes. Los que tenían mayor comorbilidad tenían mayor índice de internación y también tenían mayor gravedad. Entonces, el asma por sí sola aparentemente no es de mayor riesgo en esta pandemia. Sí, son los asmáticos que tienen esas comorbilidades como neoplasias o enfermedades cardiovasculares u obesidad concomitante. En nuestro país, si bien esto está desactualizado, en agosto, esto fue aceptado, fue publicado en agosto del 2020, en ese tiempo teníamos 50.000 casos registrados, vemos que la tasa de mortalidad no fue mayor en los pacientes asmáticos, sí en los pacientes EPOC, y vemos que el asma entonces también coincide con los números a nivel del mundo. Los médicos de guardia ahora en esta pandemia tienen un desafío también, porque la enfermedad por COVID, la bronconeumonía por COVID, también es, tiene síntomas respiratorios, se caracteriza por tos, tiene disnea, tiene taquipnea, insuficiencia respiratoria o tiraje. Entonces tenemos que hacer la diferencia si este paciente tiene una crisis asmática, si tiene una bronconeumonía por COVID o bien es un asmático que también tiene una afectación importante por este COVID. Nosotros también, nuestro desafío va a ser, es igual, ya que los pacientes tenemos en la fase aguda con los mismos síntomas, también respiratorios, pero también después en los convalecientes de COVID siguen con síntomas respiratorios como fatiga, disnea, dolores de pecho o tos o disgeusia, etc. El neumonólogo va a tener un gran desafío en este periodo post-pandemia también. Para ir concluyendo, lamentablemente el asma sigue cobrándose vidas. El manejo de la crisis de asma no ha tenido grandes variaciones. Debemos entender que el manejo de la crisis no termina cuando el paciente sale de la guardia. Las indicaciones de alta tienen un marcado impacto en la evolución del paciente. Los SABA generan sobreconfianza y sobreutilización en los pacientes. No se debe suspender el tratamiento para el asma, sobre todo en la pandemia, y debemos comprender que la forma de tratar el asma ha cambiado. Hay una estrategia de rescate antiinflamatorio, ya que mejora los síntomas, reduce la tasa de exacerbaciones severas y reduce la dosis diaria de corticoides inhalados. Gracias por su atención. Muchas gracias, Turco, por las previamente. Vamos a pasar al momento de preguntas. Yo no sé si el Turco y Sabrina están conectados. Empezamos con el Turco y vamos a empezar por la primera pregunta, Turco. ¿Hay algún cambio, en la forma de tratar en aquellos pacientes que tienen crisis asmática más COVID, que ingresan por crisis asmática más COVID?
Sí, una de las formas es que, como dice Gina y como se ha establecido, que no se pueden usar las nebulizaciones ni nada que disemine el virus. Se prefiere los aerosoles y hasta por ahí nomás los aerosoles con la aerocámara. No es preferible no utilizar las nebulizaciones por el riesgo que corren los operadores en contagiarse. Creo que lo mencioné en algún momento. Sí. Esto está mencionado, esto está dentro de las recomendaciones que hizo la sección de obstructivas del AMR, creo. Bien. Otra pregunta, Turco, que es interesante, y bueno, yo creo que Sabrina ya está por meter en la conversación, es ¿cómo es este tema de la dosis? De la medicación de rescate, ¿no? O sea, la medicación de rescate tiene que ser estrictamente salbutamol, o con la nueva nuevo formato de evidencia que hay, puede ser también budesonida formoterol, puede ser, no puede ser combinada, por lo que se entiende por la evidencia, pero ¿cómo sería la recomendación de dar medicación de rescate? Sí, la medicación de rescate puede ser salbutamol, salbutamol y ipratropio, que tienen mayor acción, pero también se está utilizando, como mencionás vos, el formoterol con los corticoides inhalados, ya como rescate. Eso está aceptado por Gina y se puede utilizar perfectamente. Lo que ocurre es que yo no hice mucho hincapié, Nacho, y a la audiencia, porque el formoterol es muy difícil en una guardia. Si sí, tenemos un broncodilatador o un SABA y por ahí algún corticoide inhalatorio. Pero es muy raro el formoterol con el budesonide en una guardia. Es importante eso, pero creo que los broncodilatadores hay que usarlo el que tengamos a mano, por supuesto, ¿no? Si tenemos el formoterol con budesonide, mucho mejor. Pero también está aceptado el salbutamol o salbutamol ipratropio. Bien, muy claro, Turco. Bueno, ahí ya tenemos a Sabrina en el audio. Una de las preguntas del caso clínico era si había alguna diferencia o tuvieron que tratar a la de COVID con una crisis asmática bajo una sospecha de COVID. ¿Cómo resultó la paciente, Sabrina, y cómo fue el tratamiento con respecto a la crisis de asma? Bueno, en realidad la paciente ingresa y dado el contexto en el que estábamos en el hospital, ingresa como un caso sospechoso y todo el tiempo se la trata como si fuese COVID positiva. Posteriormente ya queda internada, queda aislada y a los 3 días tenemos el resultado, es detectable y ya se empieza a hacer todo el tratamiento basados en la neumonía que había desarrollado. En primera instancia fueron, como dijo Roberto, evitadas las nebulizaciones, se hizo con aerosoles, se le dejaban en la habitación, se trató, es una paciente un poco conflictiva, problemática desde el punto de vista terapéutico, entonces teníamos que estar controlando que se haga la medicación porque tal vez nos decía, sí lo hice, no lo hice, es también lo que estaba hablando Roberto al final. De los pacientes que terminan reingresando porque no se adhieren, ¿no? Así que bueno, en principio fue un tratamiento sobre una crisis de asma como ella hace recurrentemente y posteriormente el tratamiento de la neumonía por COVID. Bien. Hay dos preguntas que realiza Jessica, pero también hay otra colega, Adriana, que también hacen, dirigen esta pregunta a lo mismo. Y después hay otra pregunta realizada por Carolina que son bastante interesantes. La pregunta inicial que hace Jessica y Adriana, que orientan a lo mismo, estos pacientes, en el contexto del COVID, estos pacientes que tienen asma, la consulta a guardia o a la consulta al médico en general, por ser población de riesgo.
Esto entra para todos los asmáticos, entra para un grupo de asmáticos. ¿Para quién entra este tipo de población de riesgo? Ya que por los datos que mostraste por el tema de COVID, Turco, es una pregunta frecuente para los médicos. Sí, es como te decía, porque una crisis asmática tiene la misma sintomatología que un paciente que tiene una bronconeumonía por COVID. Tiene tos, tiene fiebre, puede tener dificultad respiratoria, puede saturar, tener una disminución en su saturación. La semiología va a ser un poco distinta porque sabemos que estas bronconeumonías del COVID son intersticiales, entonces tenemos poca semiología respiratoria, pero sí una crisis asmática puede tener sibilancia que nos puede ayudar un poco más. Yo recuerdo que estas cosas, o yo insisto en estas cosas, que los médicos de guardia, los médicos en los consultorios también, vamos a tener que cuidarnos muchísimo y utilizar la protección personal en todos los casos. Ya sospechemos que sea una crisis asmática o sea una bronconeumonía con COVID, o bien sea un paciente asmático que tenga una bronconeumonía por COVID. Creo que hay que utilizar la protección personal en todos los pacientes, sin discriminar si tiene COVID o no. ¿Por qué? Porque el riesgo de contagio existe, y más el médico de emergencia que está en la trinchera, por decirlo así. Entonces, va a ser importante a ese médico que haga la diferenciación, pero también va a tener que utilizar los métodos de protección adecuados para evitar contagiarse. Bien, y la pregunta de Jessica Gamarra preguntaba sobre si el salbutamol fluticasona tiene la misma eficacia que, me imagino y entiendo, que el budesonide formoterol. ¿Esto cómo lo ves, Turco? Es salmeterol fluticasona y es budesonide. Perdón, salmeterol fluticasona, budesonide formoterol. Me confundí, perdón. En la práctica, de acuerdo a estudios, aparentemente el formoterol tiene una acción mucho más rápida que el salmeterol. El formoterol puede comenzar dentro de los primeros 5 o 6 minutos y el salmeterol puede tardar en los 15 minutos. Creo que Gina acepta el formoterol, el budesonide, como herramienta de rescate. No menciona salmeterol fluticasona. Aparentemente, y está aceptado, y hay muchos trabajos en la bibliografía que hablan que el formoterol tiene una acción mucho más rápida que el salmeterol. Por lo tanto, podría contestar a la pregunta. Ahora, es importante en el tratamiento posterior, ya no de rescate, sino en el tratamiento posterior del paciente, que, como yo mencionaba, que se vaya con un plan de acción escrito y adecuado y entendido. Ya sea con formoterol, budesonide, salmeterol, fluticasona, o bien una SABA, de acuerdo a la posibilidad económica, porque estos broncodilatadores con corticoides inhalados tienen un costo importante. Muchas veces vemos pacientes que no tienen la posibilidad de comprar esos broncodilatadores. Entonces, una posibilidad también puede ser salmeterol solo, utilizado fluticasona, o budesonide con salbutamol, etcétera. Pero lo importante es que se vaya así, con un corticoide inhalatorio, con un corticoide vía oral, por un tratamiento infeccioso o antiinfeccioso, si es que existe esa infección, y también con una consulta ya acordada al médico que lo va a continuar dentro de las 48 o 72 horas. Menciono un segundito, porque el caso clínico que presentó Sabrina fue una paciente que no tenía una adherencia al tratamiento y utilizaba los broncodilatadores de acción corta. Creo que había puesto 18 veces cada hora, en 18 horas lo había usado muchas veces. Entonces, era lo que yo quería focalizar, es que muchos pacientes utilizan el SABA como rescatador,
porque bueno, no tienen otra posibilidad económica quizás, pero eso los lleva a confiar en esos medicamentos y no utilizan los corticoides inhalados, que en definitiva son los que disminuyen la inflamación y la fisiopatología del asma y que es muy importante para el tratamiento en ellos. Bien, muy claro, Turco. Y última pregunta para Sabrina, sobre un poco en relación al caso clínico, pero también creo que es de utilidad para todos. Y esta va a ser la última pregunta, así ya damos paso a la siguiente ponencia. Y es, si el pico flujo es útil utilizarlo de forma domiciliaria, y yo agrego esto a lo que pregunta Carolina Molina. Si también es útil en las guardias y si este pico flujo y sus valores nos sirven para hacer un plan escrito de acción. Sí, nos sirve. Tal vez en esta situación de pandemia tener un pico flujo en la guardia no va a ser la mejor elección, pero si el paciente lo tiene en su casa, nos sirve mucho para ir haciendo el seguimiento de la evolución de esa crisis asmática o tener en cuenta si el paciente no es asiduo a la consulta, por lo menos hacerle llegar un pico flujo para que él nos pueda ir comunicando telefónicamente. Los valores y así poder determinar si se va recuperando, digamos, de esa crisis o si podría caer en otras, de tener una recaída. Son muy útiles. En la guardia, de hecho, hace un par de años doné un par de pico flujo para que los residentes tengan la posibilidad de ir incorporándolo, porque tal vez es una herramienta que no se usa mucho o que tal vez como no se tiene mucha idea de cómo es la utilidad o el uso que le podemos dar en un futuro para esos pacientes, no lo usan y lo dejan guardadito en algún roperito. Entonces, hicimos hincapié en eso, en la variabilidad de más del 20% con los pacientes que estaban en crisis y tuvo bastante adherencia. Se ha dejado de utilizar desde que empezó todo esto, porque obviamente no tenemos uno para cada uno acá en la guardia, pero para esta paciente hubiera sido una buena opción que se llevara uno a la casa para poder hacer el seguimiento. Ahora la tenemos un poco más cerca por el seguimiento que hacemos a los pacientes con COVID y los que se van de alta, pero sería una buena opción para cuando pase todo esto y que no vuelva al uso reiterado del salbutamol. Bien, bien, Sabri. Agradezco la cantidad de preguntas, van a quedar algunas preguntas en el tintero. Si tenemos tiempo después, los invito a que se queden, porque el próximo tema es súper interesante. Vamos a poder hacer más preguntas sobre este tema. Si nos queda tiempo, vamos a seguir tratando de responder con los ponentes las preguntas que quedan en el tintero. Entonces, te agradezco Turco, te agradezco Sabri, gracias por las excelentes presentaciones y vamos a pasar con un próximo tema y que el próximo tema de las jornadas es el tema de apneas de sueño. Como ustedes ya saben, la apnea de sueño, si bien es una patología que ya estaba descrita hace un montón, pero en los últimos años cada vez estamos viendo más este tipo de trastorno del sueño. Los neumonólogos somos como aquellos que estamos tomando el puntapié inicial y cada vez encontramos y buscamos más este tipo de trastornos. Entonces, como la organización era un caso clínico, una presentación y vamos a tener preguntas y respuestas, la primera presentación del caso clínico va a ser la doctora Verónica Guiguren, que es una neumonóloga de la ciudad de Neuquén y presidente electa de la Sociedad Neuquina de Neumonología. Y nos va a dar el caso clínico para después una presentación del doctor Schoenfeld. Adelante, Verónica. Hola, muchas gracias. La idea es presentar un caso clínico de nuestra práctica habitual con respecto a lo que es síndrome de apneas del sueño y diabetes. Este caso es sobre un paciente varón de 48 años de ocupación cocinero.
que es derivado a la consulta neumonológica para evaluación prequirúrgica de una cirugía bariátrica. Dentro de todos los estudios prequirúrgicos de los pacientes que van a ser sometidos a este tipo de cirugía, por protocolo tienen la poligrafía o la polisomnografía para evaluar la presencia de apneas del sueño. Y esto es debido a que los pacientes que tienen SAOS y no están tratados tienen mayor riesgo de complicaciones respiratorias perioperatorias. Y en realidad no solo en los pacientes candidatos a cirugía bariátrica tendrían que evaluarse la calidad de sueño, sino todos los pacientes que vayan a ser sometidos a una cirugía programada, que tengan un alto pretest clínico para SAOS, tendrían que tener una evaluación neumonológica. Y bueno, como la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para SAOS, es por esto que todos los pacientes candidatos a cirugía bariátrica se les pide una poligrafía. El paciente en cuestión es obeso, 120 kilos, 1,64 m, y esto nos da un BMI de 44.6, es decir, una obesidad grado 3 o mórbida. Y como antecedente patológico es diabético en tratamiento con metformina 850 miligramos día. Al momento de la consulta trae todos los estudios que fue realizando para poder presentar a la obra social y así someterse a la cirugía. En el laboratorio vemos alterada la glucemia, la hemoglobina glicosilada. Tenía tanto un perfil lipídico, una función renal y un hepatograma totalmente normales. Tanto la evaluación cardiológica, oftalmológica como la FED eran normales. Y en ese momento realizamos una espirometría pre y post broncodilatadores que también fue normal. Bueno, al interrogatorio dirigido refiere ser un roncador habitual, que lo escucha roncar desde otras habitaciones, que su mujer lo escucha dejar de respirar frecuentemente a la noche y muchas veces lo despierta por miedo a que deje de respirar, que además se despierta mucho de noche y algunas de esas veces son para orinar, entre 2 y 3 veces. Refiere también sudoración nocturna. A la mañana siguiente siente que el sueño no fue reparador, es decir, que tiene ganas de seguir durmiendo. 3 a 4 veces por semana se levanta con dolor de cabeza. Que últimamente le había costado concentrarse, se distrae fácilmente. Y a la pregunta que si tiene sueño durante el día, la respuesta es que no o que es algo muy leve. Pero cuando contesta el cuestionario de Edward, que es un cuestionario que justamente analiza la somnolencia diurna, se evidencia que hay un trastorno. El cuestionario es algo simple, donde se plantean 8 situaciones, como vemos ahí, concretas de la vida diaria, y el paciente tiene que responder si en esas situaciones se duerme siempre, a veces, rara vez o nunca. Y se le pone un valor de 3, 2, 1, 0 respectivamente. Y a mayor número, mayor somnolencia, ¿no? Este paciente tenía 14 en 24, es decir, que habla de una somnolencia importante. En el examen físico vemos que tiene un cuello aumentado de tamaño de 48 centímetros, acantosis leve en el cuello y un malampati grado 3. Acá me parece importante remarcar que este paciente me refiere que los síntomas por lo menos tienen 10 años de evolución, que creía que, bueno, que coincidían con el aumento de peso y que a lo largo de toda esta evolución nadie le había preguntado en las consultas cómo dormía. Y que él creía, bueno, que el ronquido era algo normal. Bueno, a este paciente se le pidió un estudio de sueño
una poligrafía respiratoria nocturna, en donde en este caso registramos el flujo nasal, que es la cánula que tiene en la nariz, que es similar a una cánula de oxígeno, la saturación de oxígeno mediante el dedal, donde también este dispositivo se sensa la frecuencia de pulso, y los movimientos tóraco-abdominales con el cinturón. Este equipo se les entrega a los pacientes en la consulta, se les explica cómo colocárselo, a la noche el paciente se los coloca y a la mañana siguiente se lo retira, lo devuelve y cuando nosotros bajamos el estudio lo que vemos es esto. En el cuadro en donde el recuadro de más arriba vemos toda la noche y en el cuadro de más abajo, que está ahí, vemos cada 3 minutos. En realidad eso se puede regular, algunos lo usan cada 1, 2, 3, yo lo uso cada 3 y vamos analizando toda la noche. Ahí, por ejemplo, donde marca la flecha, abajo se ve claramente que el paciente ronca, que es la figura en naranja marcada con una R. Pero el flujo de aire es normal y la concentración de oxígeno no varía. En este otro punto de la noche, donde también se marca la flecha, el paciente continúa roncando, como en toda la noche. Se ve caída del flujo, acá hay una hipopnea, y está asociada con la caída de la saturación de oxígeno, que es el último punto marcado de azul. Y en este punto se ve la caída total, el aplanamiento total del flujo con descenso de la saturación de oxígeno. Estos son lo que llamamos las apneas del sueño. Y este es el informe que le entregamos al paciente. En esta parte inicial están todos los datos filiatorios, donde tiene que figurar claramente el peso y la altura, porque con diferentes pesos es posible que el grado de apneas cambie, el número de apneas cambie. Nuestro paciente tenía 44 eventos obstructivos por hora, es decir, está dentro de un grado severo. La saturación de oxígeno promedio era de 91 y con una caída del 69. Era la más baja que se registraba, el 69%. Y si nosotros a mano derecha hacia abajo vemos en azul el patrón que tiene la oximetría, vemos que es de irregularidades múltiples coincidentes con las apneas. Esto es un patrón claro de apneas del sueño. En este apartado vemos cómo las diferentes clases de apneas, si fueron de tipo obstructivas, centrales, mixtas, o bueno, no se llegaron a determinar por la información que tenemos, y si hay hipopneas, ¿no? Bueno, acá en el informe se coloca claramente que es un apneico severo y que le recomendamos implementar las medidas higiénico-dietéticas del sueño y la titulación del dispositivo de presión continua. El paciente aún no se ha titulado, supongo que en breve así lo hará y podremos iniciar el tratamiento. Bueno, aquí finaliza mi presentación. Les agradezco mucho la atención. Gracias por la presentación, muy buena, muy clara. Y estas son las herramientas que estamos utilizando para las herramientas, estudios abreviados de sueño que estamos utilizando nosotros para los neumonólogos para hacer diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. La próxima presentación lo dejo con otro amigo de Patagónico, expresidente de la AMR,
especialista en clínica médica y neumonología, otro de Puerto Madryn. Hoy nos invadieron la gente de Puerto Madryn y se llama Daniel Schoenfeld. Así que le vamos a dar curso a nuestro querido amigo Dani. Vamos, Dani, a dar la próxima charla. Bueno, gracias, Verónica, por tu presentación, que me va a servir de pie a mí para que en estos minutos hablemos de la relación entre apnea del sueño y la diabetes. Como ustedes sabrán, la diabetes mellitus es un estado de hiperglucemia crónica producido por diversos factores genéticos, alimentarios, en donde la hormona secretada por el páncreas, o sea, la insulina, no se produce eficientemente o la acción se ve dificultada y la concentración de azúcar se incrementa en sangre. La diabetes es una enfermedad que tiene enorme prevalencia, ya que casi 400 millones de personas en todo el mundo la padecen y se estima que esta prevalencia irá en aumento en el tiempo, con casi 600 millones de personas en el año 2035 que padecerán esta enfermedad. En nuestro país, la prevalencia de diabetes se alcanza el 12.7% de la población total y, como vemos en estos gráficos de la encuesta de salud del Ministerio de Salud de la Argentina, esta prevalencia en los últimos 13 años pasó de ser del 8.4 al 12.7. El 90% de los pacientes con diabetes en nuestro país son de tipo 2 y un 30% que la padece lo desconoce, así que es una enfermedad en la cual queda mucho por investigar y por desarrollar, y sobre todo por informar a los pacientes. La apnea obstructiva del sueño, como ustedes saben, es una alteración anatómica y funcional de la vía aérea superior que va a conducir a episodios repetidos de obstrucción parcial o completa, la cual va a generar desaturación de oxígeno, despertares transitorios, un sueño no reparador y finalmente vamos a ver consecuencias en distintos sistemas y órganos. ¿Qué prevalencia tiene la apnea del sueño? Bueno, realmente están en estudio, yo les voy a mostrar algunos estudios ya históricos que, como verán, se fueron haciendo en distintas poblaciones, con distintas edades y tomando distintos índices de corte como para considerar que los pacientes la padecían. Uno de los estudios más históricos es este estudio de la cohorte de Wisconsin, que encabezó Young, donde encontró una prevalencia de 9% para hombres y 4% para mujeres. Ya en este siglo, a principios, en el año 2001, Joaquín Durán Cantoya, en el pueblo vasco de Victoria Gerais, hace un estudio de prevalencia sobre apnea del sueño en pacientes entre 30 y 70 años, y con un índice de corte de mayor de 10 apneas por hora. Y lo que encuentra es una prevalencia de casi 20% en hombres y 15% en mujeres. Lo interesante de este estudio es que también demuestra por primera vez una falta de sensibilidad y de especificidad en cuanto al Epworth y la relación con apneas. Tener somnolencia no es un dato específico ni sensible en esta cohorte para el doctor Durán Cantoya, dato después reconocido más adelante por todas las asociaciones de sueño. En San Pablo, o sea, en el continente americano, uno de los mayores estudios de prevalencia es el que encabeza el doctor Tufik, donde encuentra en pacientes entre 20 y 80 años y con un índice de corte de más de 5 eventos por hora, una prevalencia de 32.8%, siendo en los hombres una enfermedad más prevalente que en las mujeres. Finalmente, les voy a comentar este estudio que salió publicado en el año 2015, en la cohorte de Lusana, en Suiza, el estudio Hypnolaust, que encuentra en personas de 40 a 85 años, fíjense que se desplaza la edad hacia pacientes de mayor edad, pero encuentra una prevalencia, tomando un índice de corte de 15 eventos por hora, de casi 50% en hombres y más de 23% en mujeres. Y si nosotros ajustáramos esta prevalencia a más de 5 eventos por hora, la prevalencia aumenta a más de 80% en los hombres y 60% en las mujeres. Así que, sin duda, la apnea del sueño se ha convertido en la enfermedad o una de las enfermedades más prevalentes de la medicina respiratoria. ¿Y qué pasa en nuestro país? Bueno, a fines del año pasado comenzamos este estudio, el estudio PASA, de prevalencia de apnea del sueño en Argentina. Lo comenzamos con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, junto con el Ministerio de Salud y el INER.
Empezamos a encuestar pacientes a fin de octubre y la idea era encuestar alrededor de 6.000 pacientes en Buenos Aires y el primer cordón de la provincia, en la capital y primer cordón de la provincia, también encuestar en Córdoba y en Rosario. En marzo nos frenó la pandemia de este estudio, ya habíamos hecho alrededor de 1.600 encuestas y alrededor de 300 estudios. Así que esperamos, cuando podamos, cuando puedan volver a salir los encuestadores y los técnicos, completar este estudio, así tenemos idea de la prevalencia de esta patología en nuestro país. Bueno, indudablemente estas dos patologías que son tan prevalentes tienen un nexo que las puede agravar y sin duda es el cambio del estilo de vida y la tendencia al aumento de peso en nuestra población. Hemos pasado de ser nómades a ser sedentarios, hemos cambiado los hábitos alimentarios y de descanso. Y eso se ve reflejado en la evolución del peso que ha tenido nuestro país, donde, como ustedes verán, en estos 13 años que les comentaba que se vienen realizando estas encuestas de salud, el exceso de peso pasó de 49 a 61.6 y la obesidad pasó de poco menos del 15% a poco más del 25%. Es una verdadera epidemia de obesidad la que estamos teniendo en nuestro país y en gran parte de los países del mundo. Si nosotros quisiéramos comparar estas cifras con otras cifras que vemos los neumonólogos habitualmente, como es la cifra de tabaquismo, vamos a ver que en el mismo periodo el tabaquismo bajó de casi el 30% al 22%. Y podríamos decir que hemos tenido más éxito en la lucha contra el hábito tabáquico que en la lucha contra la obesidad. ¿Cuál es la fisiopatología de la diabetes tipo 2? Bueno, en principio el control de la glucosa se debe a un equilibrio entre el control de la neoglucogénesis y el uso por los tejidos. Hay tejidos dependientes de insulina, como el músculo y la grasa, y hay tejidos independientes de insulina, como los del cerebro. El uso de tejidos dependientes de insulina va a depender de la disponibilidad que tengamos de la insulina. ¿Y por qué? Porque la insulina suprime la neoglucogénesis y la lipólisis y de ese modo balancea los niveles de insulina, de glucosa en sangre. Si la respuesta a la insulina está alterada, el organismo responde aumentando los niveles generando hiperinsulinemia, pero en algún momento, a pesar de que haya gran cantidad de insulina en sangre, se ve imposibilitada de superar esa intolerancia a la insulina y va a devenir en diabetes tipo 2. Las causas de la resistencia a la insulina la tendríamos que buscar en factores que ocurren en el prerreceptor, en el receptor o en el postreceptor. En el prerreceptor puede haber una producción de una insulina normal o anticuerpos contra insulina, situación que ocurre en algunas diabetes, sobre todo de tipo 1. En el receptor puede haber disminución del número o mutaciones específicas, y esto a veces lo observamos en pacientes obesos que empiezan a tener resistencia a insulina. Y en el postreceptor puede haber mutaciones en las moléculas que transportan la insulina, la glucosa dentro de la célula, una síntesis deficiente de estos transportadores o una alteración enzimática en la GLUT4 que hace que sea menos efectiva la metabolización de la glucosa. Estos son los últimos factores que se ven involucrados principalmente en los pacientes con apnea del sueño. ¿Qué efectos sistémicos tiene la apnea del sueño? Bueno, la apnea del sueño comienza siendo un fenómeno mecánico donde se hace un esfuerzo ventilatorio contra una glotis cerrada y eso va a generar sensación de disnea y esta misma sensación dispara elevación de algunas proteínas inflamatorias. Por otra parte, este cambio de presión intratorácica con aumento de la presión negativa intratorácica para vencer el esfuerzo de la obstrucción va a generar crecimiento en aurículas y la posibilidad de crecimiento en la aorta y el ventrículo se podría haber disminuido su gasto, ya que tiene que eyectar sangre contra una presión negativa intratorácica en ascenso. Por otra parte, los ciclos de hipoxia e hiperoxia que generan esta obstrucción, desobstrucción de la vía aérea, van a generar lesiones similares a las lesiones de reperfusión, generando estrés oxidativo, y a partir de este estrés oxidativo se liberan radicales libres, aumenta la adhesividad y agregación eritrocitaria, disminuyen factores inhibidores del plasminógeno, disminuyen otros antioxidantes naturales, disminuye el óxido nítrico, entre otros. Y entonces, una enfermedad que comenzó siendo mecánica y localizada, a partir de la disfunción endotelial que genera, se convierte en inflamatoria y sistémica.
La apnea del sueño puede alterar el metabolismo de la glucosa, afectando distintos momentos del metabolismo de la misma, aumentando la resistencia, aumentando la intolerancia o generando peor control metabólico de la glucemia. Y en estos minutos les voy a mostrar algunos trabajos que intentan demostrar esta asociación negativa. Se ha visto en este trabajo de LAM, tomando sujetos consecutivos que se fueron a hacer una polisomnografía y que se desconocían diabéticos y a los cuales luego de hacerle la polisomnografía encontraron que si tenían 5 o más episodios de apnea y hipopnea por hora, tenían una asociación directa entre la apnea del sueño y la resistencia a la insulina. Y por cada apnea o hipopnea adicional, el OMA, que es el índice de resistencia, aumentaba aproximadamente un 0.5%. Lindbergh hace este estudio interesante, donde a 141 hombres que se desconocían diabéticos, les hace un estudio de sueño y los sigue 11 años. Basalmente tenían un índice de apnea y hipopnea de 4.7 y un índice de saturación de oxígeno de 3.3. Ese era el índice basal de todas estas personas. Y encuentra que en el seguimiento 23 hombres tiene diabetes y cuando analiza qué tenían estos 23 hombres cuando comenzó el estudio, todos tenían un índice de apnea y hipopnea mayor a 5, un índice de saturación mayor a 5 y menores saturaciones mínimas de oxígeno. Así que él concluye que tener estas variantes, aunque no seas diabético, es un índice que nos hace predecir la posibilidad de que aparezca diabetes en el tiempo. Punjabi lo que hace, toma una cohorte del estudio de corazón y sueño, que como saben es un estudio de más de 6.000 pacientes que se analizaron con polisonografías y se siguieron en Estados Unidos, y relaciona también el índice de saturación o la hipoxemia con el OMA, o sea, el índice de resistencia a insulina. Él encuentra que cuando tienen un índice de apnea y hipopnea mayor a 15, o cuando la T90 está aumentada, o sea, hay más tiempo de saturación por debajo del 90%, o la saturación de oxígeno es menor, todos estos pacientes tienen relación con la aparición de diabetes. El peor control metabólico de la glucemia se evaluó en este estudio de Prior, donde tomó a casi 1.600 pacientes que no se sabía que eran diabéticos y que van a hacerse un estudio de sueño. Y lo que busca es ver si hay alguna relación del índice de apnea y hipopnea con la hemoglobina glicosilada. Él toma a los pacientes normales con un valor de 1 y va dividiendo en apneas del sueño leve, moderadas, severas y muy severas, y eso trata de relacionarlo con la hemoglobina glicosilada. Ajusta por diferentes variables de confusión y encuentra que los pacientes que tengan un índice muy alto tienen hasta casi 3 veces más chance de tener un deterioro en la hemoglobina glicosilada que los pacientes sin apnea del sueño. ¿Qué pasa con la apnea del sueño y los diabéticos? Bueno, 62% de los hospitalizados con una diabetes mellitus pobremente controlada en este estudio tenían apnea del sueño. Es decir, cuando nosotros internemos un paciente que no tiene un buen control metabólico de su glucemia, pensemos que uno de los factores que puede estar desencadenando este pobre control es la coexistencia con apnea del sueño. Encuentra que casi el 50% de todos estos pacientes que tenían apnea del sueño tenían una apnea leve, moderada a severa. Perdón. Resnick hace este estudio que también es interesante y que es otro subestudio de esta cohorte de corazón y sueño que les comenté, y toma que de los casi 6.000 participantes había un porcentaje, que eran 690, que informaban diabetes o estar tomando medicamentos hipoglucemiales orales o recibir insulina. Y encuentra que estos pacientes que tenían diabetes, que se habían informado como intolerantes o diabéticos, tenían anomalías en el control central de la población. Este otro estudio analiza el combo que habíamos comentado al comienzo, de diabéticos, apnea del sueño y obesidad. Entonces se encuentra que en pacientes que tengan sean obesos y tengan diabetes tipo 2,
La prevalencia de apnea del sueño es de casi el 86%. Así que de nuevo, cuando nosotros recibamos un paciente diabético en nuestro consultorio, pero que aparte sea obeso, tenemos que pensar sí o sí en la posibilidad de que ese paciente tenga apnea del sueño. Fíjense que casi la mitad de estos pacientes tenían apneas moderadas a severas. Pero ¿qué pasa en pacientes delgados? ¿Ocurre la misma asociación? ¿Se genera la misma posibilidad de enfermedad? Bueno, yo le voy a mostrar dos estudios. Un estudio que se hizo en Chicago, donde tomó pacientes con apnea del sueño de índice corporal entre 18 y 25 kilos por metro cuadrado. Y otro estudio que se hizo en China, también en pacientes delgados. Y encontró que los pacientes delgados con apnea del sueño, tanto la sensibilidad de la insulina como la secreción de insulina estaban alterados, pareados por pacientes con la misma historia familiar, nivel de ejercicio, etc. Así que tener apnea del sueño, si nosotros sacamos el factor obesidad, también nos da la posibilidad de que tengamos trastornos a nivel del metabolismo de la glucosa. Este estudio que encabeza Sulit, lo que ha hecho es en familias, es muy interesante. En Estados Unidos hay distintos estudios que se hacen en los distintos territorios. Hay un estudio que se llama Estudio de la Familia en Cleveland y tomó a casi 400 personas, le hacen un estudio de sueño, le miden la tensión arterial y le hacen una prueba de tolerancia a la glucosa. Lo que encuentran es que la hipertensión aumenta aproximadamente un 20% cada 5 despertares en el estudio. Y que las personas que tenían un tiempo de saturación por debajo del 2% tenían más de 2 veces la posibilidad de tener intolerancia a la glucosa. Y entonces concluye que las respuestas vasculares pueden estar más relacionadas con despertares simpáticos. Y las secuelas metabólicas están más relacionadas con el estrés hipoxémico, como les comenté anteriormente. Entonces, resumiendo, podríamos ver que si un paciente tiene apnea del sueño, probablemente tenga hipoxia intermitente y tenga fragmentado el sueño. ¿Qué va a generar la hipoxia intermitente? Bueno, va a generar estrés oxidativo, como lo comentamos, e inflamación sistémica. El estrés oxidativo también es causal de inflamación sistémica. Y por otro lado, la hipoxia intermitente va a generar activación del sistema simpático. La fragmentación del sueño, como vimos en el estudio anterior, también activa el sistema simpático, pero por otra parte altera el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Ustedes saben que estos pacientes tienen un trastorno en la secreción de aldosterona que hacen que tengan un mal manejo de los líquidos y que ese mal manejo de los líquidos puede hacer que a la noche y en el decúbito dorsal parte de los líquidos vayan a la región cefálica y del cuello y que eso aumente la propensión a hacer obstrucción. Pero también la fragmentación del sueño genera cambios neurohumorales y todos estos cambios asociados se han reportado como posibles factores de resistencia a insulina. La resistencia a insulina va a generar intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2. Y es así como nosotros podemos especular que partiendo de la apnea del sueño generamos la propensión a que nuestros pacientes desarrollen diabetes. Si nosotros quisiéramos partir del lado opuesto, si partiéramos de un paciente con una diabetes 2 ya diagnosticada e instalada, ustedes saben que los pacientes diabéticos tienen microangiopatía. La microangiopatía puede generar neuropatías o puede generar inestabilidad ventilatoria, como lo vimos en el estudio que les reporté anteriormente. La neuropatía va a generar aumento del colapso de la vía aérea superior cuando afecta los nervios que la están inervando esta zona y eso puede generar apnea del sueño obstructiva. Mientras que la acción de una microangiopatía sobre el centro respiratorio puede dar lugar a apnea central. Así que como vemos, partiendo de la diabetes tipo 2, también podemos generar o facilitar la aparición de apnea del sueño. A esto, indudablemente, ya sea por la propensión que tienen los pacientes con apnea del sueño a tener alterada la secreción de leptina, de grelina y otras hormonas que interactúan con el sueño y la saciedad, y en los pacientes tipo 2 que están hiperinsulinémicos, que es una hormona que genera aumento del peso, la insulina, los dos van a propender a la obesidad y ahí se forma el combo perfecto. Bueno, estos
parámetros y esta relación tan frecuente ha hecho ya que hace más de 10 años la Federación Internacional de la Diabetes estimulaba a que los profesionales que atienden a este grupo de pacientes tengan en cuenta esta relación. Y en el tiempo se ha visto que esta relación es cada vez más fluida y cada vez más frecuente. Entonces, ¿qué tratamiento le podríamos brindar a nuestros pacientes? Bueno, indudablemente que medidas higiénico-dietéticas tiene que estar contemplada, la disminución de peso cuando así cuando los pacientes tengan sobrepeso u obesidad, la precaución con los fármacos, con el alcohol, con todo lo que sea depresores del sistema nervioso central o relajantes musculares. Y si lo que ocurre, partiendo desde el punto de vista de la vía aérea, es una obstrucción, creeríamos que tratar con CPAP tendría que ser una de las propuestas terapéuticas aceptadas. Y vamos a ver qué nos dicen los trabajos que se hizo sobre este punto. Hertz, en uno de los primeros trabajos que se publican en 31 pacientes, usó CPAP y midió un índice de sensibilidad a insulina y lo siguió en el día 2 y en el tercer mes. Y encontró que usando CPAP este índice mejora, es decir, mejora la sensibilidad a la insulina a los 2 días y a los 3 meses. También vio que esta sensibilidad se mantenía en el tiempo en los pacientes que tenían un índice de masa corporal menor de 30. Así que consideró que esto era una buena terapéutica ofrecerla en pacientes con apnea del sueño, con diabetes, pero no tan con una masa corporal no. LAM hace otro estudio similar, toma 60 sujetos más o menos, los divide a la mitad les da CPAP y a la otra mitad le da sham CPAP, como grupo control, lo sigue durante 12 semanas y encuentra que el tratamiento con CPAP, que son los pacientes de la izquierda, mejoran el índice de sensibilidad comparado con los que le da sham CPAP. Pero en el tiempo ese seguimiento persiste, sobre todo en los que tienen índice de masa corporal más de 25. Así que al revés del trabajo anterior, pareciera que los más gorditos tienen mejor respuesta en el tiempo al uso de Guest lo que hace es ver en el tiempo la evolución de hemoglobina glicosilada y para esto toma pacientes con apnea del sueño y diabetes. 150 con apnea del sueño y diabetes a los cuales le da CPAP. 150 con apnea del sueño y diabetes, los cuales por algún motivo rechazan el uso del CPAP y busca en el tiempo cómo evoluciona la hemoglobina glicosilada. Y encuentra que a los 5 años el nivel de hemoglobina glicosilada es sustancialmente menor en los pacientes que usaron CPAP frente al grupo control. Este otro estudio lo que va a buscar es en pacientes que fueron estudiados por sospecha de apnea del sueño. De estos más de 750 pacientes, había casi 500 que tenían el diagnóstico de diabetes tipo 2 y estaban siendo tratados. Más de 250 no tenían antecedentes de diabetes, pero cuando los estudian, encuentran que tienen o una glucemia alta o una hemoglobina glicosilada alta. Entonces, es un grupo de pacientes diabéticos, pero que no estaban tratados. Y lo que analizan es que el índice de apnea-hipopnea y el índice de desaturación, o sea, el índice AHI y el ODI, ajustando hemoglobina glicosilada, en los pacientes que no estaban tratados tenían una relación directa con su aumento. Es decir, cuanto más desaturaciones tenían y cuanto más severa era la apnea obstructiva, mayor hemoglobina glicosilada tenían. Cuando estudian esto mismo en pacientes que recibían tratamiento, esta relación no se mantiene. Y entonces concluyen que la apnea del sueño puede afectar negativamente a los pacientes que tienen diabetes pero que no están tratados. Ahora, cuando se empiezan a tratar estos pacientes, el efecto de darle CPAP ya empieza a ser más limitado porque la relación esta directa no está bien establecida. Muy interesante esta conclusión. Sophie West hace lo mismo que los primeros estudios que les comenté anteriormente y toma 42 pacientes con diabetes tipo 2 y una apnea del sueño mayor a 10 episodios por hora, los divide por mitades,
a uno les da CPAP terapéutico, auto-CPAP en este caso, y a otro les da un sham CPAP durante 3 meses. La cantidad de tiempo que he usado fue esta, y lo que encuentra que los pacientes que usaron CPAP mejoró la somnolencia y la prueba de mantenimiento de vigilia, pero ni el OMA ni la hemoglobina glicosilada cambian significativamente en un grupo respecto del otro. Así que este es un estudio que da negativo. Este estudio lo hacen colegas chilenos y bolivianos, es un metaanálisis de 9 estudios con 443 participantes con la decisión de tratar a pacientes que tengan diabetes y apnea del sueño. Remarco que son 443 participantes porque es un estudio bastante actualizado que salió hace un año y como ustedes verán, a pesar de ser 2 patologías de enorme prevalencia, la cantidad de pacientes que se reclutan son bajas. No hay grandes estudios que nos hagan ver la posibilidad de la eficacia o no del tratamiento con CPAP. Bueno, este metaanálisis que hacen de estos estudios finalmente concluye que la CPAP mejora el índice OMA, pero no muestra cambios significativos en la glucosa en ayunas. Los dos con un grado de evidencia bajo. Como para contribuir a la confusión generalizada, le voy a mostrar estos 2 estudios juntos, que es un estudio que encabeza Jonathan Shaw y que aparece, como ustedes verán, en un American Journal, fíjense el volumen 194 de agosto 15 del 2016, donde digamos la conclusión es si es beneficioso o no tratar a los pacientes con apnea obstructiva del sueño y diabetes tipo 2. La conclusión es que no muestra ningún beneficio de la terapia en la presión positiva en las vías respiratorias en estos pacientes. En el mismo número, el grupo español encabezado por la doctora Martínez Cerón, fíjense, American Journal 194, hace un estudio parecido de darle CPAP a los pacientes con diabetes tipo 2 y la conclusión es que el tratamiento con CPAP durante 6 meses mejora el control glucémico y la resistencia a la insulina. Así que viendo todos estos estudios publicados, cuando uno se planta frente a estos pacientes podría estar en estos términos, es decir, ¿qué hago? ¿Le doy? ¿No le doy? Convengamos que ofrecerle tratamiento con CPAP a un paciente para lograr un beneficio estimado y que tenga que solventar ya sea la compra como dormir todas las noches con este equipo es una decisión que tenemos que pensar, pero no tenemos evidencia certera de que su uso va a modificar esta patología. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación así algo conflictiva, yo recuerdo siempre, van a decir que tiene que ver esto, pero esto yo lo aprendí en una charla que le escuché a Martín Sibori, y es como pequeñas disquisiciones o la reflexión sobre algunos puntos pequeños pueden generar resultados que no esperábamos. Este es el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, y los aeropuertos, o este aeropuerto puntualmente, tenía un problema de gasto en sanitización de los baños. Los baños de hombres importaban 5 veces más gastos en limpieza que los baños de las mujeres. Y es que los hombres no éramos demasiado prolijos, por decirlo de algún modo, al usar los ningitorios. Hasta que alguien descubrió lo siguiente. Si ponía ese sticker de una mosquita en el fondo del mingitorio, los hombres teníamos la pulsión de apuntarle a la mosquita cuando orinábamos. Hicieron eso y los gastos en limpieza mejoraron un 80%. ¿Por qué traigo esto anecdótico? Porque nosotros tendríamos que mirar a ver qué estamos haciendo, cuál es la mosquita que podríamos poner en nuestro desarrollo sobre el tratamiento para optimizar y que sea efectivo, algo que teóricamente tendría que ser efectivo. En principio voy a analizar los 2 estudios que le mostré antes, el de Joy y el de Martínez Cerón, para que veamos cómo pequeñas diferencias pueden hacer que un estudio dé positivo o de negativo. Los 2 estudios fueron diseñados de modo similar. El grupo de Yo, recuerden que Yo dio negativo y Martínez Cerón dio positivo. El grupo de Yo tenía casi 300 pacientes y el grupo de Martínez Cerón poco menos de 50.
Las intervenciones fueron auto-CPAP en el grupo de Yo y CPAP fijo versus atención habitual en el grupo de Martínez Cerón. La duración del tratamiento fue similar, un poco más de 6 meses. El resultado primario fue en los dos medir hemoglobina glicosilada y los datos demográficos eran bastante parecidos en cuanto a edad, índice de masa corporal, prevalencia de hombres, mientras que las comorbilidades no fueron reportadas en el estudio de Yo y en el estudio de Martínez Herón había hipertensión, dislipemia y un 3% con enfermedad coronaria. Los criterios de diagnóstico fueron un poco más exigentes en el grupo de Yo porque tenían que tener más de 15 eventos por hora, mientras que en el de Martínez Herón tenía que tener un poco más de 5. La gravedad de la apnea del sueño era bastante parecida, los criterios de diagnóstico también, tener una hemoglobina glicosilada más de 6.5%, y las características basales eran similares en cuanto a la severidad de la diabetes, pero cuando veíamos qué medicación usaban, los pacientes de Yo, había un 50% que solo tenía indicación higiénico-dietética y el otro 50% medicación oral. Ninguno con insulina, ninguno con insulina más agentes orales, mientras que ningún paciente del grupo de Martínez Herón tenía indicación de solo estilo de vida, sí tenían agentes orales y había un grupo que también recibía insulina. No se reportó cambio de medicamentos, tampoco cambio de peso. El uso medio del CPAP fue alrededor de 5 horas. La adherencia al CPAP fue un poquito mejor en los pacientes españoles. Y en los pacientes de Yo registran una apnea residual de 6.2, mientras que no se reporta en el grupo de Martínez Herón. Si nosotros vemos, son dos estudios de diseño similar, pero si escarbamos un poco, pudiera haber alguna diferencia. Una de las diferencias es que el grupo de Yo utilizó auto-CPAP. Los pacientes que usan auto-CPAP tienen se han reportado algunos efectos del uso de auto-CPAP. El auto-CPAP, como ustedes saben, tiene un algoritmo que cuando detecta caída en el flujo, o ronquidos en este caso, dispara o aumenta la presión. Se ha visto que algunos aurosales, o sea, microdespertares con esfuerzos respiratorios, o incluso algunas hipopneas de baja monta, no las detecta este equipo. Entonces, pudiera haber microdespertares o pudiera haber desaturaciones que el diagrama del equipo no lo detecta y, por tanto, no lo corrige. Por otro lado, se ha visto que el auto-CPAP puede fomentar un aumento de la actividad del sistema simpático, con lo cual esto es una diferencia en cuanto a la terapéutica. Lo otro, fíjense que el estudio de Yo permanecen como promedio un 6.2%, un 6.2, perdón, de apneas residuales. Y por otro lado, el grupo español pareciera ser un grupo más severo, ya que no hay ningún paciente que tenga cambios del estilo de vida y sí hay pacientes que reciben insulina. Así que esos pequeños cambios pueden hacer que estos estudios no sean tan comparables. Pero uno de los estudios que me parece que puede estar dando en la tecla de dónde está la diferencia entre estos pacientes es este estudio muy interesante que hace la doctora Grimaldi en Chicago y donde estudia pacientes con diabetes y les hace polisomnografía. Y entonces, fíjense que encuentra que, a partir de estas premisas, intenta dar una explicación al uso de CPAP y la respuesta del nivel glucémico y del nivel de resistencia a insulina. En principio parte diciendo que el sueño REM se asocia con mayor actividad simpática, que las apneas y las hipopneas obstructivas del sueño en el sueño REM son más duraderas y que la desaturación de oxígeno es significativamente mayor. Entonces, no toda la noche es lo mismo respecto a la relación con la apnea del sueño y la relación de los factores que dijimos que vinculaban la apnea del sueño con la posibilidad de resistencia a insulina. Fíjense que tenemos mayor actividad simpática y mayores desaturaciones de oxígeno en el sueño REM. Entonces, genera un modelo donde a sus pacientes estudiados con polisomnografía los divide en cuartiles durante la noche e intenta ver la relación de la hemoglobina glicosilada con el sueño REM en esos cuartiles y con el sueño REM y con el sueño no REM en esos cuartiles. Lo mismo hace ajustando las desaturaciones y lo mismo hace con un índice MAI que son de microdespertades, de microaurusales. Y entonces concluye que en la medida que avanza la noche y avanza el sueño REM,
tanto la hemoglobina glicosilada relacionada con la cantidad de episodios de apnea y hipopnea, con la índice de saturación y con estos microdrusales, va progresando y es mayor, mientras que el sueño no REM, este progreso no se verifica y por lo tanto la repercusión sobre los niveles de insulina o de resistencia a la insulina va a ser menor. Y finaliza con este gráfico interesante diciendo que si nosotros le ofrecemos CPAP 3 horas a la noche, estaríamos cubriendo las primeras 3 horas de sueño, estaríamos cubriendo el sueño no REM en un 41% de los casos y el REM en un 25%. Si ofrecemos 4 horas, estaríamos cubriendo solo un 40% de REM. Y si le ofrecemos 7 horas, estaríamos cubriendo un 87% del sueño REM, que como dijimos es el sueño donde se verifican mayores desaturaciones y mayor cantidad de obstrucciones de la vía aérea. Entonces, el modelo predice que si usa 4 horas de CPAP, se dejaría sin tratar el 60% del sueño REM. Y la disminución de la hemoglobina glicosilada que lograríamos sería de un 0,25. Mientras que si usamos 7 horas de CPAP, el sueño REM se cubriría en más de un 85% y la hemoglobina glicosilada disminuiría hasta 1%. Así que cuando nosotros ofrezcamos tratamiento a nuestros pacientes, no solo es que adapten y usen el equipo de CPAP, sino que tenemos que ver cuánto tiempo se usa el equipo de CPAP, porque eso sería crucial en cuanto a la respuesta de la hemoglobina glicosilada y la sensibilidad a la insulina. Finalmente, este último estudio que les voy a presentar es un estudio que encabeza el doctor Pamidi y que lo que hace es verificar qué pasa cuando los pacientes usan 8 horas el CPAP. Toma pacientes que tenían la tolerancia a la glucosa alterada, es decir, eran prediabéticos, y compara darle CPAP versus placebos orales. Lo que encuentra en estos casi 40 pacientes, en los que divide 26 al grupo CPAP y 13 al grupo control, es que en los pacientes que reciben CPAP, fíjense que acá está la línea de base y acá está debajo del post-tratamiento, disminuyen, los que reciben CPAP están en azul, disminuyen los niveles de insulina sin alterar la cantidad de insulina ni la tasa de secreción de insulina. Así que concluye que usar 8 horas CPAP mejora los niveles de glucosa sin alterar los otros niveles, es decir, que mejora la sensibilidad a la insulina. Y ahora sí, como última diapositiva, voy a mostrar 3 pacientes míos para que veamos qué hacemos cuando tratamos a los pacientes dependiendo del tiempo de tratamiento. Este es un resumen de una poligrafía de una mujer de 43 años, con un índice de masa corporal es obesa, tiene 43, tiene una hipertensión non-hiper y tiene una diabetes tipo 2 con un índice de disturbio respiratorio de casi 40 eventos por hora. En verde podemos ver la frecuencia cardíaca, en negro la saturación de oxígeno, en azul, en rojo, en negro y en morado son los distintos eventos, los distintos tipos de modalidad de oclusión de la vía aérea. Los ronquidos se ven aquí abajo en azul y la posición en la cama, cuando está arriba está de costado y cuando está aquí abajo está boca arriba. Este es otro paciente, hombre de 63 años, también diabético, también hipertenso, también obeso, con una apnea del sueño más severa porque tiene 75 episodios por hora. Y finalmente, este es otro hombre que tiene 54 años, es hipertenso, tiene sobrepeso, no tiene obesidad, pero tiene hiperinsulinemia en ayuno y tiene un índice de disturbio respiratorio lo hace aparecer como una apnea del sueño moderada. Si a estos 3 pacientes nosotros le damos CPAP y le preguntamos, ¿usted lo está usando? Sí, doctor, lo estoy usando. ¿Cuánto tiempo? Bueno, me acuesto y ya me lo pongo. Después lo dejo o no lo dejo, veo cómo estoy, pero lo uso todas las noches. Si estos pacientes, nosotros estamos conformes con que lo usen 4 horas por noche, estos pacientes estarían cubriendo esta parte de su sueño, ¿sí? Y entonces, como vemos, la segunda parte del sueño, la parte donde predomina el sueño REM, la parte donde hay más despertares, mayores desaturaciones, quedarían sin cubrir. Y
presumiblemente el control que hagan de su diabetes sería menor que si extienden el uso más tiempo. Así que esa podría ser una de las claves por las cuales distintos estudios han hecho que el resultado de tratar algo que parece obvio no fuera el que esperaba. Bueno, como para concluir, les podría decir que la diabetes y la apnea del sueño son dos patologías muy prevalentes y en aumento persistentemente, que cada una tiene factores fisiopatológicos que favorecen la aparición de la otra, que el exceso de peso es un vínculo común entre ambas enfermedades, aunque no es excluyente, porque vimos que pacientes delgados con apnea del sueño también podrían tener trastornos en el metabolismo de la glucosa, que no hay consenso uniforme sobre el beneficio del tratamiento con CPAP para la mejoría de los parámetros y que quizás la clave sería usar un CPAP fijo y durante gran parte de la noche donde involucremos el sueño REM porque es el momento donde ocurren gran parte de los disturbios del sueño que se asocian a esta intolerancia a la glucosa. Bueno, hasta acá llegamos, creo que va a haber tiempo para las preguntas. Yo les voy a mostrar dos fotos de pandemia. Nosotros estamos haciendo estas jornadas virtuales, muy a pesar de todos nosotros, que nos gustan las reuniones presenciales, que nos gusta encontrarnos, saludarnos, compartir algo más allá de lo estrictamente médico. Pero también la pandemia en Puerto Madryn, que es donde yo vivo, nos dejó algunas imágenes realmente muy lindas. Si ustedes miran, esto son vacas que están pastando en el Doradillo. Algunos de ustedes deben haber ido al Doradillo, porque es el lugar donde se ven ballenas desde la playa, y esto realmente es muy llamativo. Y la otra foto que nos deja la pandemia es esto. Esto es Puerto Pirámides. Como ven, no hay turistas, no hay gente, pero sí hay guanacos que se disponen a disfrutar de la playa. Así que bueno, muchas gracias, y quedo a la espera de las preguntas o comentarios que quieran hacer. Bueno. Muchas gracias, Dani. Muy buena la presentación, muy completa. Lo que sí vamos a dar paso a unas palabras de nuestra presidenta de la AMR, Susana Lunin. Hola, Susi, si estás ahí. Ahí estoy, porque estaba silenciada, claro que estoy. ¿Cómo les va? Hola a todos, qué lindo ver esa gente tan querida. Hola, Dios. Susi. Hola, Su. Bueno, mis más sinceras felicitaciones, esto es un éxito, han tenido un récord de conexión impresionante. Felicitaciones por las jornadas, la modalidad es espectacular, largaron en super punta, así que espero que los 4 días sean iguales. Mis más sinceras felicitaciones al trabajo. Yo me acordaba, como los quiero tanto y son tan excelentes anfitriones, me acordaba que el año pasado nos habíamos encontrado en Ushuaia en esta misma jornada, que fue maravilloso. Como dijo Nacho, que estamos invadidos por la gente en Puerto Madryn, yo espero que me inviten alguna vez, a ver si puedo por fin conocer a las ballenas. Y bueno, decirte, Dani, que tenemos toda la esperanza de que el estudio pasa, sigue, continúa y no pase, sino que podamos seguir con eso. Bueno, un beso enorme a todos. Verónica, fuiste clarísima, me encantó tu presentación. Daniel y Roberto también, por supuesto. Y Nacho, muchísimas gracias por permitirme hacerles llegar mi cariño. Un beso enorme, enorme, y mucho éxito para los próximos días. Muchas gracias. Chao, Susi, gracias. Gracias, Susi. Bueno, me quedo. Empezamos con las preguntas para la sección o la parte inicialmente ahora de sueño, y después pasamos a la parte de, ahí quedaron algunas preguntas colgadas de asma, pero inicialmente con las de sueño, ¿qué pasa con aquellos pacientes que después de la cirugía bariátrica? ¿Qué pasa con el CPAP o con el tratamiento con BNI CPAP en estos pacientes? Bueno, es una muy buena pregunta.
Porque los pacientes que pierden peso, a ver, en primera instancia, un paciente que se diagnostica previo a la cirugía con apnea del sueño debe ir a la cirugía acompañado de CPAP. Tiene que hacer el periodo de adaptación y tiene que, en el posoperatorio, sobre todo, estar muy atento porque muchos pacientes salen de la cirugía con relajantes musculares o anestésicos y es el momento donde se puede producir algún accidente por la anestesia residual. Luego de esto, tienen que seguir usando el CPAP hasta que logren el peso estimado. Muchos de estos pacientes dejan de roncar porque adelgazan y creen que ya no tienen más apnea del sueño y por lo tanto abandonan el uso de CPAP. Lo que tienen que hacer es volverse a estudiar con el peso estimado, volverse a hacer una poligrafía o una polisomnografía, porque muchos de estos pacientes, a pesar de que roncan menos, siguen teniendo apnea del sueño y deben seguir usándolos. Si los pacientes lograron, a partir de la reducción de peso, salir de su situación de pacientes con apnea del sueño, bueno, los pueden dejar y hay que tener cuidado porque muchos de estos pacientes vuelven a aumentar de peso. Pero no deben abandonar el CPAP después de la cirugía, porque te repito que hay muchos pacientes que adelgazan, más del 50%, pero aún persiste su alteración de la vidrera superior. Otra de las preguntas apuntaba al tema de si todos los pacientes que tienen diabetes tendrían que ser derivados al menos a la consulta neumonológica para descartar apneas de sueño, Dani. Bueno, yo creo que no. Digamos, podríamos, lo que tienen que saber los pacientes que lo atiendan, tanto los clínicos como los diabetólogos, es que no deben dejar de preguntar sobre cómo duermen los pacientes. Nosotros, los más veteranos, pero me parece que los jóvenes también, siendo la apnea del sueño una patología que se empezó a tener difusión en este siglo, diría que mayor difusión en los últimos 10 años, no estamos acostumbrados los médicos a interrogar sobre cómo duermen los pacientes. En general, interrogamos qué les pasa durante el día. Y en estos pacientes es fundamental interrogar al paciente y también al acompañante que duerme con el paciente, porque la sensibilidad que tiene que relaten episodios de paros respiratorios o apneas o ronquidos es muy importante. Y si nosotros tenemos un paciente que es obeso, como les mostré, la posibilidad de que tenga apnea del sueño siendo diabético y obeso es casi más del 80%. Entonces, cuando empieza a haber factores agregados que nos hacen sospechar, bueno, en esos pacientes sí, porque tendrían una especie de pretest aumentado como para estudiarlos, para ver cómo duermen. Los pacientes que no se compensan adecuadamente, los pacientes que tengan mucho reflujo gastroesofágico. Bueno, hay una serie de situaciones que eso va en la perspicacia que tenga el médico que los trata para descartar apnea del sueño. De todos modos, el estudio del sueño hoy por hoy es un estudio simplificado, es sencillo, no es invasivo y quizás podamos decir que en los pacientes que nosotros pensemos que puede estar relacionado, sería muy importante descartar al menos que tengan o no tengan una apnea del sueño. Bien. Y otras dos preguntas interesantes, una de Gustavo Sabert, mi padre, que dice qué experiencia tenemos en la Patagonia, o por lo menos nosotros. No, no te escuché, Nacho, se cortó en un momento lo que me preguntabas. ¿Qué experiencia tenemos sobre los dispositivos de adelantamiento mandibular? Bueno, los dispositivos de adelantamiento mandibular tienen alguna indicación bastante puntual. Se da en general, o se ha visto que es más eficiente, para los que no están en el tema, son dispositivos que buscan, traccionando del maxilar inferior, aumentar el espacio de la vía aérea superior y de ese modo evitar el colapso. Estos dispositivos no reemplazan el CPAP en los pacientes que tienen apnea del sueño severa, no lo reemplazan los pacientes que son obesos, y en general se intenta o se puede dar en los pacientes que no son, que son delgados, que tienen apnea del sueño y son jóvenes. En esos pacientes
es donde mejor se ha demostrado que tienen eficacia. Indudablemente hay pacientes, hay un porcentaje entre 20 y 30% que no puede lograr adherencia al CPAP, y una alternativa a esos pacientes que no logran adherencia al CPAP sería ofrecerle el tratamiento de dispositivos de avance mandibular. Bien, creo que ahí la tenemos a Vero. Vero, ¿nos puede escuchar bien? Sí, sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, fantástico. Bueno, una de las preguntas también es cómo ustedes interpretan a un paciente, que lo hace Pedro Vallejo la pregunta, ¿cómo interpretaría a un paciente con un índice de apnea e hipopnea de 12 eventos hora, obeso, hipertenso, dislipémico y diabético? Si este paciente, entiendo que además de hacerlo bajar de peso, ¿qué terapéutica le ofrecemos? Pero, bueno, es importante en estos pacientes ver, básicamente las apneas del sueño las dividíamos en tres grados. En los pacientes leves es importante evaluar los antecedentes patológicos y también la clínica de los pacientes. No es lo mismo un paciente que viene con un SAUS leve, sin antecedentes patológicos, pero con una somnolencia importante. Esos pacientes podemos intentar hacer CPAP. Igual que los pacientes que tienen muchos factores de riesgo, antecedente de hipertensión, diabetes, bueno, el tema de si tuvieron infarto, ACV, también nos orientaría al tratamiento. Por otro lado, también sabemos que los pacientes leves que no tengan mucha somnolencia tienen pobre adherencia al tratamiento. Y eso también nos va a determinar el éxito o no, ¿no? Sí, yo lo que creo, estoy de acuerdo con lo que dice Verónica. Me parece que nosotros partimos de un error conceptual, que esperemos, bueno, estamos trabajando en algo de eso para corregirlo, y es tomar un índice unimodal para darle tratamiento a los pacientes. El índice que divide a los pacientes en apnéicos leves, moderados o severos es un índice ya bastante, que tiene bastante tiempo, y fue en realidad un consenso de expertos, ¿no? Se hizo sobre un trabajo que evaluó en el tiempo, qué significaba estar dentro de cada uno de esos índices. Entonces, como dijo el colega que hizo la pregunta, no es lo mismo tener 12 apneas por hora, pero ser hipertenso, ser diabético, tener somnolencia, que tener 12 episodios por hora, tener 80 años, ser delgado, no tener comorbilidades. Entonces, me parece que lo que tenemos que emplear es un criterio más abarcativo que solo tener contemplado el índice de apnea e hipopnea. Quizás haya un paciente que tenga 18 o 20 eventos por hora, pero que no tenga ningún factor de riesgo, que no tenga desaturaciones importantes, o que sea muy añoso. Nosotros, si encontramos un paciente de 80 años que tenga 20 eventos por hora, darle una y que no esté somnoliento, que no tenga otras cosas adosadas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para prevenir patología cardiovascular o más en un paciente de 80 años? Casi nada, pero sí lo vamos a poder hacer si ese paciente tiene 30. Por eso esto, como muchos enfoques de las patologías, como empezamos a ver el EPOC como una enfermedad con múltiples dimensiones, yo creo que la apnea del sueño hay que verla en esos términos, no como solo el índice de apnea EPOC. Bien. ¿Qué otra pregunta que hace Silvia? ¿La relación entre apnea de sueño e hipertensión es similar a la que se tiene con la diabetes? Pero. No sé si está Verónica o no, pues no la veo. Bueno. Dale para adelante, Dani. No, hay una relación más firme aún entre apnea del sueño e hipertensión. Los pacientes hipertensos que tengan que tomar más de 3 drogas para mantener la presión estable, hay un porcentaje altísimo, esos son hipertensos resistentes, hay un porcentaje altísimo que tiene asociada apnea del sueño y es un factor que condiciona la respuesta terapéutica a la hipertensión.
Lo mismo que los pacientes que cuando se hace un mapa o se hace un holter de presión, se encuentra con un patrón non-dipper, es decir, que no desciende la presión a la noche, esos pacientes tenemos casi la obligación de estudiarlos porque seguramente un factor de mal control de su hipertensión sea la apnea del sueño. Y en los pacientes hipertensos, el tratamiento con CPAP sí, a diferencia de lo que les mostré en la presentación anterior, donde en la diabetes podía haber alguna duda sobre la efectividad o no del CPAP, sí ha demostrado en los pacientes hipertensos, y especialmente en este grupo que les nombré, efectividad en cuanto a la reducción de la presión, de la sistólica, de la diastólica y sobre todo de la presión media, que sería un factor condicionante de riesgo cardiovascular en estos pacientes. Bien. Abro preguntas generales, porque la verdad es que ya cubrimos bastante tiempo de preguntas y creo que esta es la parte que más jugo le podemos hacer. A los asistentes que siguen ahí bien prendidos, cualquiera que quiera hacer más preguntas sobre tanto asma como apnea de sueño, bienvenidos. Una de las preguntas para Roberto y Sabri, y si quieren contestar Dani y Verónica también, esperen que estoy viendo, abriendo las preguntas, era si perdón que estoy viendo las preguntas, esperen que estoy atrasado. Esto es preguntas en vivo. Iba por el tema del tratamiento con el tema del asma. Si teníamos un paciente que venía con tratamiento con budesonide y con rescates de salbutamol, y si ese tratamiento iba a ser igual de efectivo que aquella combinación budesonide-formoterol, y también utilizándolo tanto como dosis fija, como también la estrategia SMART, que es a uso a demanda. Si eso es más efectivo o menos efectivo y si es más peligroso utilizar el salbutamol. Sabri, ¿querés contestar vos? Arranco, si querés, Robert, y agregás lo que consideres. En realidad, la medicación, siempre que tengamos que cambiar de medicación, de tratar de subir un escalón más en el tratamiento, la combinación formoterol-budesonide que se puede usar tanto a demanda para el rescate, yo considero que sería mejor. Igualmente, todos los pacientes son particulares, ¿no? No podemos unificar que el budesonide-formoterol vaya a ser la panacea para todos los pacientes. Tenemos que ir evaluando cada uno, ver la respuesta que tiene cada uno. Y no quiere decir que uno sea mejor o peor que el otro. En cuanto a la eficacia y el inicio de acción que tiene el formoterol con el salbutamol, es prácticamente la misma, salvando que no tiene tantos efectos cardiovasculares. Entonces, evitando el uso continuo y tan reiterado del salbutamol, podemos sacar de encima el temblor fino, las palpitaciones, la cefalea, y convendría usar una asociación con formoterol. Pero bueno, como digo, siempre tiene que evaluarse el paciente y la respuesta que tiene ese paciente. Completo un poquito. Creo que coincido con Sabrina, pero los tratamientos en nuestra medicina actual tenemos que hacerlo muy personalizado. Y personalizado significa las características del asma de ese paciente, si es leve, si es intermitente, o si es persistente, etc. Y también tenemos que tener en cuenta la parte económica, porque de nada me sirve a mí utilizar un tratamiento con formoterol y budesonide o salmeterol y fluticasona, para no entrar en términos económicos, pero si ese paciente no lo puede comprar, entonces tenemos que saber que ese paciente se puede adaptar otro tratamiento, quizás de otra magnitud económica, pero que lo pueda utilizar. Entonces, es importante también, dentro de las preguntas, como decía Daniel, que no tenemos que enfocarlo únicamente en ponerlo en un escalón, sino también tenemos que ver
¿qué posibilidades económicas tiene ese paciente? Como está nuestra situación y en la situación mundial, vamos a tener que empezar a continuar hablando sobre ese punto. ¿Qué posibilidades tiene económicas ese paciente? Y de acuerdo a eso, adaptarlo al tratamiento. ¿Yo puedo, Nacho, hacer un pequeño comentario de esto? Sí, por supuesto. La idea de la última guía china de dar budesonido y formoterol se comparó contra distintos tratamientos. Dar budesonido y formoterol como medicación de mantenimiento y de rescate. En los primeros pasos de la guía china, o cuando comienza una crisis asmática, la crisis asmática es fundamentalmente un proceso inflamatorio. Entonces, la idea de dar en ese momento corticoides y un broncodilatador es comenzar al mismo tiempo con un tratamiento antiinflamatorio y un tratamiento de alivio como es el formoterol. Lo que se ha visto comparando contra la estrategia, porque uno podría decir, le doy budesonide de mantenimiento, que es barato, y lo rescato con salbutamol si es que hace una crisis. Digamos, hacer ese esquema no reportó, comparado contra dar budesonide y formoterol solo en los momentos de síntomas, no reportó diferencia en cuanto a exacerbaciones, lo único que usa más corticoides inhalados. Entonces, como dice Roberto, uno tendrá que poner en la balanza. Hay un tratamiento que podríamos darle que tiene la misma eficacia respecto de evitar exacerbaciones que se da en el momento de los síntomas. Y hay otro tratamiento que tiene la misma eficacia en evitar exacerbaciones que importa el uso continuo de budesonide y el rescate con salbutamol. Pero eso hace que la cantidad de corticoides que anualmente consume ese paciente sea mayor. Después está la disponibilidad económica, como decía Roberto, que hay que tenerla en cuenta. Sí, sí, ahí tenemos que tener en cuenta. Ese estudio, el estudio SMART que hizo Rodrigo hace unos años atrás, y que bueno, sí, la eficacia del formoterol es fantástica, la asociación con budesonide, Gina lo pone ya a partir del primer escalón, porque hace unos años atrás el primer escalón no tenía corticoides inhalados, hasta que bueno, se comprendió que la fisiopatología de la enfermedad era necesario aportar estos corticoides. Ahora todo el mundo es indiscutible que los corticoides tienen que estar en el escalón 1. Entonces, bueno, hay que ponerlo, pero también tenemos que adecuarnos al bolsillo del paciente en estos tiempos, es importante. De budesonide, formoterol, fluticasona, salmeterol, no está cerrada. Creo que hay que definir bien el paciente, también la farmacodinámica de cada fármaco es totalmente distinta, entonces aquellos pacientes que son respondedores rápidos con budesonide y formoterol sería una buena estrategia, totalmente distinto sería una estrategia para aquellos que son asmáticos con obstrucción persistente y que posiblemente la forma de administrar budesonide y formoterol necesitamos dar otro tipo de medicación. Vamos salteando y una de las preguntas picantes que me hace Sergio Benítez, que no sé si lo conocen, es si la apnea de sueño y las asociaciones con diversas patologías, si hay una relación causal entre la apnea de sueño y con las diversas patologías asociadas. Respiratorias. Me parece. No entiendo bien. No, la apnea de sueño. Entiendo las comorbilidades, entiendo diabetes, hipertensión, las entiendo por ese lado. No es muy claro en la pregunta, pero entiendo con respecto a ese tipo de comorbilidades, si hay una relación causal. La apnea del sueño en realidad puede entrar por diferentes especialidades, porque se ha relacionado con la psiquiatría, con síndromes depresivos y trastornos del sueño de insomnio. Se ha relacionado con la urología, con problemas de erección y trastornos de la esfera sexual. Se ha relacionado con endocrinología por su relación, como hablamos, con diabetes. Se ha relacionado con la cardiología a partir de la posibilidad de que haya arritmias, la más comúnmente relacionada es la fibrilación auricular, que ha demostrado que los pacientes, en las fibrilaciones auriculares alone, se llama, cuando son solitarias, que no es dependiente por una estenosis mitral ni por un hipertiroidismo, son pacientes que tienden a recidivar. Los pacientes en estos pacientes está como obligado a descartarse apnea del sueño,
porque el hecho de ofrecerle tratamiento hace que esa recidiva sea sustancialmente menor. Pero también se lo relacionó con ACV, los pacientes que tienen ACV y tienen apnea del sueño y se los trata precozmente, se evita que esa zona de penumbra, que se llama, que está cercana a la zona infartada, se recupera precisamente para evitando esos episodios de hipoxemia intermitente. Bueno, está relacionado con muchas patologías y puede entrar a través de los consultorios de distintos especialistas. Así que no deja de ser desafiante porque al estar tan relacionado, nosotros nos podríamos preguntar si no la estamos poniendo un sobreprecio a la apnea del sueño, porque como vimos en algunos estudios poblacionales es muy frecuente. Y por eso creo que tenemos la necesidad de ir viendo qué patologías o en qué circunstancias cuando diagnosticamos apnea del sueño, tratar va a generar un beneficio y no una molestia de tener que dormir con un CPAP. Y por eso el solo hecho de clasificarlas de acuerdo al índice de apnea y hipopnea, nos estamos quedando cortos. Bien, nos quedan 10 minutos y damos por cerrado. Hago las últimas dos preguntas, dos picantes, una para cada uno. Para el turco, ¿qué influencia tiene la industria con respecto al tratamiento de forma, entiendo, de budesonía de formoterol? ¿En cuánto influye la industria en las estrategias de tratamiento del asma? Esa es para Robert. Y para Dani, el hecho de que el CPAP no haya demostrado mejoría significativa en el control de la diabetes no puede obedecer a que los ensayos clínicos del uso de CPAP es de pocas horas, y qué pasa cuando los pacientes tienen una buena tolerancia. Esas son las últimas dos preguntas, uno para cada uno, y los dejo. Bueno, contesto la mía. La industria, por supuesto, que influye y mucho en todas estas cosas. Permanentemente la industria está aportando para hacer trabajos y para ver, no sé, que el formoterol es mejor que el salmeterol, fluticasona versus budesonide, hay trabajos, hay muchas estrategias de cada uno de ellos, pero también está en que nosotros ya tenemos unos años en el tratamiento de esto y muchos de nosotros hemos visto morir asmáticos cuando no teníamos los corticoides inhalatorios. Entonces, creo que es importante que cada asmático, como yo comencé en la charla, hay muchas variedades de asma. Tenemos que tratar, y cada vez se está hablando más de los fenotipos asmáticos, relacionados a la IgE y no IgE, etc. Entonces, tenemos que ya utilizar un traje adecuado para cada asmático con respecto al tratamiento. Han aparecido otras sustancias, recordemos que hay antileucotrienes, otras drogas, los famosos lisumab, que no voy a dar nombres. La industria está presionando cada vez más y cada vez se está estudiando más, afortunadamente, con respecto a estos fenotipos. Insisto, creo que estamos en una etapa importante del asma, tenemos un tratamiento que es efectivo, tenemos que usar un traje a medida de cada asmático y también tenemos que ver el bolsillo de ese traje con respecto a las drogas que vamos a utilizar. Podemos utilizar budesonide formoterol, salmeterol fluticasona, budesonide y algún broncodilatador de acción corta. Pero bueno, tratémoslo, tratemos de que ese paciente asmático explicarle su enfermedad, que conozca su enfermedad, que se adhiera al tratamiento y que sepa que ese tratamiento es de por vida, porque si diagnosticamos un paciente asmático, el tratamiento es de por vida. Es una enfermedad crónica, inflamatoria, y por lo tanto tenemos que verlo continua y permanentemente. Nosotros o algún colega, pero que se adhiera a ese tratamiento. Creo haber contestado la pregunta, Nacho. Sí, gracias, muchas gracias. Dani. Nacho.
la pregunta que me hiciste a mí era si quizás no se lograba el endpoint de controlar la glucosa por el poco tiempo que se le ofrecía a los pacientes del CIPAP. Exactamente. Así, ¿no? Bueno, yo creo que en parte lo que quise expresar con al final de mi charla era precisamente eso, digamos, cuando los estudios que fracasaron, o por lo menos que no mostraron resultados positivos, el de Sophie West y el de Shaw, primero usaron auto-CPAP, y yo les comenté las características y las posibilidades de error que tenía el auto-CPAP. Y después uno tenía de promedio 3.6 horas y otro 4.9. Y como les mostré en ese estudio tan interesante que hizo Grimaldi, que en realidad es un modelo matemático de predicción, la mayor parte de los eventos que pueden desatar la intolerancia a la glucosa ocurren durante el sueño REM y eso ocurre en la segunda parte de la noche. Entonces, es como si nosotros quisiéramos curar una enfermedad, supongamos la hipertensión, con un remedio que se da cada 12 horas, con una sola dosis por día. Seguramente, la segunda parte del día, si tenemos un fármaco que dura 12 horas, no estaríamos cubiertos y la hipertensión no tendría un buen control. Entonces, si nosotros ofrecemos un CPAP, tenemos que ver que el paciente adhiera, que el paciente lo tolere, que lo use todas las noches, y después tenemos que ver la cantidad de horas que lo usa por noche. Porque si el paciente lo usa un poco de tiempo y lo abandona, realmente quizás las patologías que intentamos tratar no sea que no mejoran por fallo en la terapéutica, sino que sería un fallo en la adherencia a la terapéutica, porque no tendría el tiempo suficiente como para hacer efecto y revertir los problemas que ocasiona la apnea del sueño. Nacho. Bueno, muchas gracias, Dani. Me parece que esta primera jornada de las jornadas patagónicas virtuales de la AMR dejaron más preguntas, están saliendo muchas preguntas, hay cosas en el tintero, hay cosas mucho más interesantes que hablar. Les agradezco a Vero, a Sabrina, a Roberto y a Daniel por las buenísimas presentaciones, por la predisposición, por la buena onda, que creo que esto es lo que caracteriza a todos los patagónicos. Voy a decir una frase que acaba de decir el turco, me voy a poner el traje adecuado para la despedida. Para cada asmático hay que tener un traje adecuado, así que voy a hacer el traje adecuado para la despedida. Les agradezco, no quiero dejar pasar de invitarlos a todos antes que se vayan todos para mañana, que van a ser otros temas y que van a ser interesantísimos. Así que para mañana tenemos a partir de las 6:30 de la tarde, vamos a volver a estar con las jornadas patagónicas, con otros temas que ya les los estoy diciendo, que creo que nos toca pediatría, perdón, intersticiales y hipertensión pulmonar, cosa interesantísima para mañana. Así que les agradezco a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo virtual y nos vemos, espero que prontamente, en algún asado. Bueno, ojalá. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ya, gracias.